gusta el café. El café de la cabaña. A mí me gusta el café. El café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana. Esto es Telereportaje, edición 23.918. El día cero para la escasez de agua está cada vez más cerca, advierte la Iglesia Católica. Arde el infierno verde, la sensación térmica superó los 60 grados Celsius en Tabasco. Buscan a José del Carmen, maestro jubilado de la UJAT. Reportan extraviada a otra menor de 14 años en Centro. Hoy se reunirá la UJAT con alumnos que piden salida de la directora de Sociales y Humanidades. Choque deja conductor herido entre los fierros retorcidos en el bulevar allá en Paraíso. Automovilista embiste a dos mujeres en el libramiento a Dos Bocas, una pierde la vida. Repavimentan malecón de Villahermosa luego de trabajos de búsqueda de fuga de agua. Entre marzo y abril pagará Pemex a empresarios tabasqueños, confía a Canacintra. Por rediseño y carga de información, página del IEPCT estará fuera de servicio hasta este martes, precisa el instituto. El IEPC palomea lista de pluris del PRI, al PAN le niegan el registro. No comparte IEPCT postura del PRI sobre inseguridad en Tabasco. La disputa por el poder es real en la entidad y le van a ganar a Morena, dice el dirigente periodista Jesús Zambrano. PT Tabasco confía en lograr registro local el 2 de junio, prevén ganar en 7 alcaldías. El PRI en la entidad está perdiendo registro antes de las elecciones, dice Ortiz Alaya. Plantea Sheinbaum potenciar a Pemex y la petroquímica. Hará de Pemex una empresa de clase mundial, afirma Xochitl Gálvez. La vieja política se arrodilló frente al crimen organizado, sentencia Maynes. Corrupción, línea 12 y el cártel inmobiliario, temas del primer debate en la Ciudad de México. Precisa la Iglesia Católica que por ley no puede pronunciarse en misa sobre candidatos. 99 notarías en Tabasco listas para dar fe de incidencias durante la jornada electoral, afirma Miguel Cachón. Activa INE estrategia de monitoreo contra fake news en redes sociales y medios tradicionales. Eugenio Derbez se revela que le ofrecieron ser candidato presidencial en 2024. Liberan a rusa secuestrada en Reynosa. Cae el 50, presunto operador del Mayo Zambada en Sonora. Dan amparo al Güero Palma para reponer proceso por homicidio. Impulsan en el Congreso que reclutar niños sea delito grave. Se hunde embarcación en la Laguna de los Siete Colores en Bacalar, Quintana Roo. Concluye el presidente, gira por los 23 estados adheridos al IMSS Bienestar. Realizan clase masiva de ballet en el Zócalo capitalino. El jefe de gobierno dice que fue la clase más grande del mundo. Continúa incendio en las faldas del Iztaccíhuatl. Devuelve estadounidense 13 piezas arqueológicas a México. En Cuba estallan protestas por escasez de comida. Científicos brasileños descubren bacteria amazónica con propiedades anticancerígenas. Putin se proclama ganador de contienda presidencial en Rusia. Vaya por un quinto mandato. Ejército de Israel anuncia operación hospital. Afirma que terroristas de Hamas esconden en su interior. La rondalla de la UJAT, Voces del Grijalva, se lleva segundo lugar en concurso nacional de rondallas, amor y amistad. Promocionar turismo de aventura, la apuesta, la embajadora de Huimanguillo en telereportaje. El Chavalo, los de Villa presentan nueva canción en el periódico del aire. Vamos a los deportes. Monterrey, San Luis y Toluca ganan el cierre de la jornada 12 de la Liga MX. Jimmy Lozano y jugadores convocados viajan a Dallas para enfrentar a Panamá en la Nations League. Edson Álvarez suspendido 2 partidos en la Premier League por acumulación de tarjetas. Partido entre Estudiantes y Boca Juniors es suspendido tras convulsión de un futbolista. Santiago Trigos y Mateo Césares abandonan el juego contra el Toluca por conmoción. La gremial arbitral decidió suspender la actividad en el fútbol uruguayo. Delicado, jugadores del Fenerbahce se agarraron a golpes con aficionados que invadieron la cancha.
futbolista de 13 años fallece tras ser impactado por bala perdida en Brasil. Olmecas de Tabasco inicia con victoria, juegos de pretemporada, vencen a la selección veracruzana 6-4. El Canelo manda mensaje de apoyo a Monos de Piedra Durán, quien está hospitalizado. El equipo mexicano de gimnasia rítmica consigue 3 medallas en la Copa Afrodita. Atleta paralímpico mexicano denuncia robo de su bicicleta, la necesita para entrenar a París 2024. Iga Swiatek gana el WTA 1000 de Indian Wells, vence a María Zaccari y Genoveva Halagati y Diego Armando Juárez ganan la carrera de la UJAT. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Señoras y señores, amigos nuestros, muy buenos días, qué gusto saludarles aquí en Telereportaje este lunes 18 de marzo del 2024, listos para presentar a ustedes lo relevante en el mundo de la información. Esperamos que sea una semana excelente para todos ustedes, una semana de éxitos. Ya también se aproxima el domingo de Ramos, ¿eh? Así que seguimos en la cuaresma. Ayer fue el último domingo de... Bueno, pues Lenín Arias está en controles técnicos, los saludamos, ánimo Lenín. Humberto Hurtado, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días, bien, bien. Candelario Osorio, bienvenido. Gracias, Hugo, buenos días. Les habla, les saluda un servidor, Hugo Triano Gómez. Son las 7:05. Hoy se ajustan, se celebran, se conmemoran 86 años de la expropiación petrolera de 1938, un evento histórico para nuestro país. Importante, relevante, que ha servido también, eso hay que admitirlo, para el desarrollo de esta nación. Claro que ha tenido sus bemoles como muchas cosas aquí en México, pero hoy nos centramos en esto. Eran los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas del Río, así que 86 años ya de aquel acontecimiento. Son las 7:07. En las calles, ahora. Telereportaje. Y justamente vámonos a las calles con Alejo, porque los petroleros salen a la marcha, a la celebración. Alejo, buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Telereportaje. Me encuentro en este momento en el cruce de la avenida Gregorio Méndez Magaña y Mario Brown, donde ya a lo lejos viene la marcha del sindicato de petroleros, sindicato de la sección 44, que salió hace unos instantes del cobertizo ubicado en Periférico. Ellos, pues comentarle a todos nuestros radioescuchas, van hacia lo que es el hospital de Pemex, van a utilizar en este momento pues todo lo que es la avenida Gregorio Méndez Magaña, 27 de febrero, después la avenida Francisco Javier Mina, para luego en la calle Lino Merino, pues entrar a lo que es el hospital de Pemex, donde pues se realizará el tradicional meeting o pronunciamiento por parte de los líderes de este sindicato. Comentarles también que aquí en el cruce de Mario Brown, por el momento, la avenida Gregorio Méndez está cerrada por elementos de la Policía Estatal de Caminos, y también hacer mención de que pues hay alrededor de 70 elementos de esta corporación acompañando esta marcha que salió ya hace algunos instantes y que ya justo en este momento está pasando por lo que es la iglesia de Tamulté y el parque de esta localidad, y bueno, ya en unos instantes arribaría aquí a este cruce justo frente a lo que es el Hospital de la Mujer. Hugo Auditorio, información desde las calles. Bueno, pues seguimos atentos, Alejo, a lo que vaya sucediendo. Un saludo para ti. Son las 7:08. Oportunidad de trabajo, Hielo La Victoria solicita empleado general técnico en refrigeración y chofer vendedor. Presentarse en 27 de febrero 1791, Colonia Tasta, frente al batallón de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ofrecen prestaciones de ley y salario competitivo. Bueno, y por esta razón también les digo que hoy no hay bancos, este 18 de marzo. Bueno, en realidad es por el día de descanso obligatorio que viene, ¿no? El de hoy es el de los petroleros, el 21 de marzo es el natalicio de Benito Juárez. Entonces ese es el que usan el día de hoy como pues argumento, ¿verdad?, en el sistema bancario para no abrir sucursales.
La Asociación de Bancos de México informó que, de acuerdo con la disposición de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las instituciones bancarias suspenden sus operaciones al público hoy. Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, ellos sí abrirán en los horarios tradicionales. Los clientes de la banca tienen a su disposición cajeros automáticos, más de 62,000. 52,000 corresponsales bancarios, además de la banca digital, electrónica, telefónica, que operan todos los días del año. La Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente, es decir, si le tocaba hoy, hasta mañana puede pagar, ¿eh? Pero no se pase, porque ahí sí vienen los problemas. Son las 7:10, entonces, bancos, las sucursales no abren sus puertas, pero el sistema bancario electrónico y todo lo demás, cajeros, eso funcionará puntualmente. 7:10:30. Para tu visión, Clínica Santo Tomás es tu mejor opción. 50% descuento en consultas de oftalmología. Crédito y facilidades de pago en cirugía. Citas al 9934-564502, 9933-541078 o en Aquiles Cerdán 646, Colonia Rovirosa. Cédula de especialidad 26016. Telereportaje presenta el pronóstico del tiempo. Son las 7:11. Pues ayer mucho calor en la capital tabasqueña. De hecho, ya el fin de semana estuvo así ardiente, ¿no? Como el infierno verde que somos. Bueno, pues el termómetro superó los 35 grados ayer, pero esta imagen que estamos viendo en pantalla y que le describo, que no es otra cosa más que el registro de temperaturas, habla de que la sensación térmica superó los 60 grados. O sea, que hubo 61 grados en la sensación térmica. ¿Será? Pues yo no sé, yo sí sentí calor, claro que hubo calor, pero ya 61 grados a mí se me hizo algo desproporcionado. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Los termómetros para eso están, ¿no? Para las mediciones y demás. De hecho, ayer en Brasil también, en Río de Janeiro. Ahorita vamos a hablar para allá, tranquilo, tranquilo. Ahorita vamos para Brasil. Primero los chocos, ¿eh? Bueno, pues el Sistema de Información Meteorológica de Google consideró, pues, alerta grave con demasiado calor. Por esto que le decía, 35 grados, pero sensación térmica de 61 grados. Yo, honestamente, jamás había escuchado aquí en Tabasco algo parecido. Pero bueno, son las nuevas mediciones e insisto, para eso se adquiere toda esa tecnología. La delegación de Conagua en Tabasco dio a conocer que la temporada de estiaje se adelantó en la entidad, por lo que las altas temperaturas pues ya están con nosotros y así pues van a durar un buen tiempo. Son las 7:12. Ahora sí, el caso de Brasil. Y es que una nueva ola de calor azotó a Brasil, por lo que se ha declarado alerta amarilla. Y es que este domingo la ciudad de Río de Janeiro registró una sensación térmica de 62.3 grados, de acuerdo con el sistema de alerta de Río. Así lo informó la estación meteorológica de ese lugar, quien precisó que esta condición se registró a las 9:55 de la mañana, hora local, cuando tenían una temperatura máxima de aproximadamente 42 grados. Récord de sensación térmica. Hoy domingo la estación de Guaratiba alcanzó el valor más alto de sensación térmica desde el inicio de los registros de alerta Río, alcanzando 62.3 grados, indicó en sus redes sociales. Este registro superó la registrada el sábado, cuando se había documentado 60.1 grados a las 10:20 de la mañana, y ambos superaron los 59.7 grados que se tenían registrados ocurrido el 18 de noviembre del año pasado. Por lo anterior, las autoridades brasileñas recomendaron a la población pues evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratados. Bueno, pues son las 7:13 y con todo y todo, la Conagua informó que hoy lunes podría haber lluvias moderadas a localmente fuertes en Tabasco. Para la noche de hoy y hasta mañana martes, bueno, algo rápido, ¿no? Como parte de un evento de norte que hay en la zona costera, es el frente frío número 40 el que sería presente.
pues que caiga algo sería bueno, ¿verdad? Para refrescar un poco, para el campo también. Todavía está empezando esto del estiaje. A ver si no nada más es llamarada de petate. Dicho frente avanzará sobre el noreste y oriente del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y el sureste mexicano, propiciando chubascos y precipitaciones, como ya le decía, en la entidad. También abarcará Chiapas. Las temperaturas pues van a seguir hacia la alza en el día, hasta 40 grados, ya lo decía Candelario, pues tratar de hidratarse lo más que se pueda. Son las 7:14. Oportunidad de trabajo, Hotel San Juan Centro solicita recepcionista. Disponibilidad de horario, presentarse en Hotel San Juan Centro, Carranza 511, Colonia Centro. WhatsApp 9933-60-6447. Bueno, la Coordinación Municipal de Salud de Centro, para seguir con esto que hablamos, emitió recomendaciones a la población sobre cómo reaccionar ante un paciente con síntomas de golpe de calor, en tanto recibe atención médica. Creo que es muy oportuno que lo den a conocer, saber qué hacer. Lo primero, dicen, es recostar al paciente bajo la sombra, acomodarle los pies en alto y luego llamar a urgencias. Es lo básico. Es decir, está en el sol, se cae, pum, ves una sombra, para allá lo llevas. Le acomodas los pies en alto. En tanto llega la ayuda, se le deben colocar paños de agua fresca en el cuello, ingles, axilas y cabeza. Después, moverlo a donde haya un ventilador o aire acondicionado y finalmente bañarlo hasta bajar la temperatura corporal a 38 grados. La Coordinación de Salud explicó que durante la temporada de calor generalmente aumentan las enfermedades gastrointestinales debido al incremento de la temperatura, padecimientos causados principalmente por bacterias, virus o parásitos como la salmonela, E. coli y las amibas. La autoridad municipal precisó que para detectarlas se deben observar 5 principales síntomas: fiebre, dolor estomacal o abdominal, náuseas, diarrea, estreñimiento y fatiga. Le digo, aquí hablamos ya de las enfermedades gastrointestinales. Quien lo sufre debe atenderse inmediatamente para evitar complicaciones. Ya sabe, de ahí viene la deshidratación. Son las 7:17. Volvemos en un momento.
reportaje. Ya son las 7 de la mañana con 20 minutos, 21 ya. Vamos a más información. Hay una actualización sobre el incendio que ha estado azotando las faldas del volcán Iztaccíhuatl durante los últimos 4 días. Pues, ¿cuál es la actualización? Que sigue. Que sigue la cuestión. Y hay más de 160 voluntarios luchando contra el siniestro que ya ha consumido más de 200 hectáreas de terreno. El alcalde de Ozumba, Víctor Martínez, señaló que el combate contra el incendio se ha visto obstaculizado por las difíciles condiciones climáticas que acompañan la tarea y la complicada topografía del área. Estos factores han dificultado, pues, los esfuerzos por sofocar las llamas. En el combate, las condiciones climatológicas, pues, tienen un papel preponderante. El ecosistema, dijo, por otro lado, está severamente afectado, ha muerto flora, fauna, árboles, pastizales, en fin. El alcalde también expresó su preocupación por el impacto devastador que el incendio ha tenido en el ecosistema local, que ha habido también pérdidas, ya decía, de una amplia variedad de formas de vida. Son las 7:22. Eres trabajador activo de Covatap con Alep, CECITE, UPCH y UT. Financiera Fincrece te ofrece crédito vía nómina. Fincrece, Velódromo de la Deportiva, frente al Olímpico de Villahermosa. Informes al 9932-7926-96 y 9932-2037-23. Bueno, y pasando a esto otro que sucedió en Bacalar, allá en Quintana Roo, afortunadamente no pasó a mayores más que al susto, es decir, no se perdieron vidas y nada, pero pues esto tiene que ser muestra, ¿no?, de que hay que hacer las cosas bien, luego pensar, no, me pasa a mí, pues sí te pasa. Una embarcación se hundió en la Laguna de los Siete Colores en Bacalar, Quintana Roo, por sobrecupo. Los hechos ocurrieron ayer domingo por la mañana cuando la lancha azul se hundió mientras hacía su recorrido turístico, provocando que los tripulantes pues terminaran en el agua. El momento fue captado en video por los pasajeros de otra embarcación y ha circulado en las redes sociales. Lo estamos viendo justo en el momento en que ahora, pues, ¿verdad?, se volteó primero y se hundió luego. En el clip se observa al menos 8 personas, eso sí, con sus chalecos salvavidas. Y se ve cómo la lancha comienza a irse de lado hasta ser cubierta por el agua. Pese a lo ocurrido, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo informó que los cuerpos de emergencia rescataron sanos y salvos a los tripulantes. La autoridad no ha dicho la causa formal del incidente, aunque ya hemos señalado también, pues se ve y las versiones extraoficiales apuntan a que todo ocurrió a causa del sobrecupo de esta embarcación pequeña. Así que, pues al agua, pato, 7:24. Pasando por problemas familiares, te sientes en un callejón sin salida. En el Centro de Terapia Familiar encontrarás el apoyo y la orientación adecuada para transformar tu vida en plenitud. Atención profesional de la psicoterapeuta Rocío Rovirosa Ruiz. Comunícate al 99-33-05-8037 y retoma tu vida. Cédula profesional 12-911-338. Por cierto, y ya muchos comenzaron a salir, ¿verdad?, a aprovechar los días de sol. Aprovecharon el puente este vacacional, que pues sí, ciertamente fue fin de semana largo, como le quieran decir otros más, el segundo del año, y ahora por el natalicio de Benito Juárez. Pues en Guerrero, en Acapulco, han registrado una ocupación hotelera del 88.8% luego de lo que han vivido allá. Pues por supuesto que esto es un tanque de oxígeno. Acapulco contabilizó 92% de ocupación hotelera. Ixtapa, 90.5. Los Pueblos Mágicos, Ihuatanejo y Taxco, 77.2 y 74.8% respectivamente. Las autoridades del estado señalaron que parte preponderante de esta recuperación en Acapulco han sido los eventos de turismo, de reuniones y deportivos. Hace poco el Abierto Mexicano de Tenis, ¿no? Entonces, y bueno, se sabía, es un lugar atractivo, es un lugar que además recibe mucho apoyo también. Qué bueno que han salido adelante. Recalcaron que hoy dará inicio el primer pádel, que contará con la presencia de 300 importantes deportistas de esta disciplina, ya como una muestra más,
pues de esta reactivación de la que hablamos. Entonces, Acapulco, ahí va. Y en cuanto a Villahermosa, por lo menos lo que yo observé ayer aquí en la ciudad capital, pues sí, mucha vía despejada, como que también pues la paisanada se fue a la playa, me imagino yo, ¿verdad? Pues aprovecharon ciertamente, y ya hablábamos de eso también, bastante calor. Son las 7:26. ¿Cansado con los problemas de limpieza? Serprim te lo resuelve todo en productos de limpieza. Creolina, aromatizantes, herbicidas, desengrasantes y mucho más. Excelente calidad, buenos precios y variedad. Boulevard Leandro Rovirosa, Colonia San Silverio, Plaza Peralta, Local 3 en Comalcalco. Cotizaciones al 9933-129199. Serprim, la magia de la limpieza. Y la advertencia, aquí está. La Arquidiócesis Primada de México externó su preocupación ante la escasez del agua y cortes del vital líquido, sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México, ante los bajos niveles en el sistema Lerma-Cuxamala. En su editorial desde la FEM indicó que estas medidas son efectos de la entrada de la temporada de calor. Por ello advirtió que el día cero en que el agua sea insuficiente para las personas está cada vez más cerca. Diversos estudios señalan que en un futuro próximo, si no se hace algo para detenerla, la escasez del agua podría traer consecuencias graves para la salud y forma de vida de las personas y comunidades, tanto urbanas como rurales, y por supuesto una mayor desigualdad social y economía, señaló. La Iglesia Católica subrayó que el acceso al agua es un derecho humano, pero desafortunadamente no todos gozan de él, puesto que citó que solamente el 70.3% de la población de la Ciudad de México y el 48.4% del Estado de México reciben el servicio del agua, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares. En ese sentido, la Iglesia urgió a las autoridades a que tomen acciones que permitan el acceso constante al agua potable y de calidad, especialmente en las comunidades más pobres, y que las políticas públicas garanticen el desarrollo y mantenimiento de infraestructura en las zonas de escasez. Unidad oftalmológica Láser Borregar, Torre Médica, segundo piso, en costado de la Plaza Moret. Citas al 9933-140545 y WhatsApp 9933-335395. Responsable médico, doctor Juan Borregar Santa María, egresado al Hospital Regional de Especialidades del Seguro Social en Puebla. Sueldo profesional 27,563. Paga tu cirugía de tus ojos a meses. Vamos a la pausa, son las 7:28.
telereportaje. El servicio social. En telereportaje. Voz del pueblo con lenguaje del pueblo. Desde 1958. Todo el pueblo de Tabasco se expresa en el periódico del aire. Día a día. Los avisos, llamados, denuncias, comentarios, felicitaciones. El servicio social. Instituido por el fundador de telereportaje. Y seguimos adelante, adelante. Chucho Sevilla. El servicio social en telereportaje. Y la atendemos efectivamente la correspondencia. Ya faltan 28 minutos para las 8 de la mañana. Guadalupe Hoyosa Sánchez hace llamado a los hijos de José Luis Hernández Pérez que se presenten, si no lo han hecho, en el Juan Gran. Es urgente que lo hagan. La familia López Zulín avisa a familiares de Ramón López Díaz, que falleció hoy a las 3:30 de la mañana. Me dice que lo van a velar a partir de las 9 de la mañana en el fraccionamiento Bosques de Saloya, Acajuca. La orden del sepelio de Ramón López Díaz será más adelante aquí en telereportaje o si no, en Noticias en Flash. Las familias Cruz León y León Pérez comunican a familiares y amistades de Rosa León Pérez, que falleció ayer a las 3:50 de la mañana. El cuerpo de Rosa León Pérez lo están velando en la ranchería Plátano y Cacao, segunda sección. Lo van a trasladar a las 5 de la tarde a Cumbuapa, primera Cunduacán, a casa de su papá, Jehová León, para seguirlo velando, y mañana martes misa de cuerpo presente a las 8 de la mañana y luego el sepelio en el panteón de Cumuapa. Falleció Rosa León Pérez. La familia Torres Ruiz invita a familiares y amigos a rezos de 8 meses en memoria de Raúl Torres Ramón Ramos mañana martes a las 5 de la tarde en la ranchería Pablo L. Cidar, kilómetro 15 de la carretera Villa Luis Gil Pérez de Centro. La familia Jiménez Adolgo comunica que falleció José Dolores Jiménez Álvarez, conocido como Lolo el Carpintero. Hoy por la madrugada lo están velando en la ranchería Río Tinto, tercera sección. La orden del sepelio también más adelante, si no entre el reportaje en Noticias en Flash. La familia Rodríguez Alcudia invita a rezos de cabo de año, memoria de Juan Rodríguez Pérez. Hoy rezo a las 2 de la tarde, oficio divino a las 8 de la noche. Mañana martes a las 10 de la mañana, que se levantará la sombra en Vicente Guerrero, primera sección de Jalpa. La familia Soberano Jesús invita a familiares y amigos a rezos de 6 meses en memoria de Gustavo Soberano Jesús. Hoy lunes a las 8 de la mañana, en unos minutos más, a las 12 del día y a las 12 de la tarde en la ranchería Escoba Centla. El reporte es de José de los Santos Guzmán Domínguez, que invita a rezos de cabo de año en memoria de Víctor Guzmán Domínguez, hoy a las 10 de la mañana, 2 de la tarde, para levantamiento de la sombra en el poblado Aquiles Cerdán, en Jalapa, domicilio conocido. La Fiscalía del Estado hace llamado a Eddie Guadalupe Santiago Montero, que se presente el miércoles 20 a las 10 de la mañana en la Fiscalía Especializada en la investigación del delito de tortura, cuarto piso del Centro de Procuración de Justicia, en 16 de septiembre, esquina Periférico, en la colonia Primero de Mayo. El licenciado Efraín Rodríguez León informa que a su propiedad llegaron 5 vacas con crías con el fierro JR del lado izquierdo y un torete en la ranchería Tabasquillo, segunda sección Centla. Si el dueño lo anda buscando, pide que se comunique con él al teléfono 99-33-82-84-72 para que pase a recogerlos. Bueno, y acá hay un reporte de una persona que extravió. A ver, pero a ver si es la misma. Bueno, ahí le va. Dice, Juan José López de la Cruz pide apoyo para localizar 13 reses, 2 vacas y una novillona. Ya son 6, allá eran 5, ¿no? Una roja, otra careta y la novillona chichimeca, que están marcados con el fierro JLC. Bueno, no coincide, entonces no son los mismos. Se extraviaron a principios de marzo del rancho Los Jardines del poblado La Cruz Sandial, Nacajuca. Informes al 99-32-31-33-03. Francisco Javier Barragán Ramos trata de localizar cartera negra con credenciales a su nombre. La extravió el sábado alrededor de las 5:30 de la mañana, allá en Periférico, a la altura de Tecnoval. Comunicarse al 99-32-79-98-78. Víctor Hernández Asensio hace llamado al área de limpia del Ayuntamiento de Centro porque en la colonia agraria no ha pasado el camión recorrido
recolector de la basura desde hace una semana. Dice que hay demasiada basura acumulada, el mal olor es insoportable, pide atiendan su llamado. Ya faltan 24 minutos para las 8 de la mañana. La comida del mar en el Rincón del Marisco, peje lagarto en verde, chirmol de mariscos, camarón al horno con aderezo y mucho más. Lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche, chela de michelada, el 2x1, Colegio Militar 122, Colonia Tasta, teléfono 99-33-52-41-08. No te pierdas la presentación de la obra póstuma de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos, el miércoles 20 de marzo a las 7 de la noche, en Gabolibros, Plaza Usuma, Tabasco 2000. En la unidad oftalmológica Morelos, el doctor Guillermo Morelos, posgrado en La Habana, Cuba, ofrece el avance tecnológico para tus ojos en cirugía de cataratas, atención de todas las enfermedades y cirugía de los ojos. Doctor Guillermo Morelos atiende en Sánchez Mármol 412, consultorio 3, primer piso, frente al Parque Juárez. Citas a 9933-125404 y 9933-140136. UJAT, cédula de especialista 3507-680. 85 por la calidad de la salud. Bueno, vamos a observar lo que ha sucedido en Cuba. Este domingo estallaron protestas en el este de la isla en medio de apagones y escasez de comida. Cientos de personas en Santiago, la segunda ciudad más grande de Cuba, participaron en una protesta pública, lo que llevó al presidente Miguel Díaz-Canel a pedir diálogo. En un ambiente de tranquilidad y paz, la disposición de las autoridades, del partido, del Estado y del gobierno es atender las quejas del pueblo, dijo. Escuchar, dialogar, explicar los esfuerzos que se hacen para mejorar la situación, siempre en tranquilidad y paz. Esto lo escribió en ex, usa redes sociales, el presidente cubano. Bueno, vemos imágenes, sí, de la oscuridad, del tumulto. Se escuchan también algunas... ¿verdad? Manifestaciones con cánticos, según videos publicados en las redes sociales. Los apagones en algunos lugares se han extendido por 18 horas, prácticamente todo el día, ¿no? Poniendo en peligro, pues, lo que todos sabemos acá también, alimentos que necesitan refrigeración. Todo esto ha hecho tensa la cuestión. Cuba ha caído en una crisis económica sin precedentes desde la pandemia de COVID-19. Muchas veces hemos escuchado las difíciles escenas que se viven allá por la cuestión política, ¿verdad? Pero ahora dicen sin precedentes luego del COVID-19 y citan la escasez de alimentos, combustible, medicinas, que ha avivado el éxodo también sin precedentes hacia Estados Unidos. Hablan por lo menos de una cifra de 400,000 personas. Así las cosas en Cuba. Faltan 21 minutos para las 8 de la mañana. Clínica Gurrola te ofrece tratamientos para el acné, limpieza facial, nutrición, hidratación, reafirmación, tratamientos reductivos y antiestrés. Cuentan con la podología de alta gama y área spa. Fueron las primeras, son las primeras y seguirán siendo las primeras. Informes al 9933-1569-49 y 9933-1584-19 o en Paso Suma Cinta 923, Colonia Linda Vista. Ya lo hablemos de brasileños. Y es que un grupo de científicos de aquel país han descubierto una bacteria en el suelo de la Amazonia que produce un compuesto con propiedades antitumorales similares a las de la quimioterapia, lo que podría ayudar a luchar contra el cáncer de mama y otras enfermedades. Según un estudio publicado por una revista científica, la bacteria genera un compuesto capaz de reducir al 50% la capacidad de las células cancerosas para crecer y multiplicarse en 72 horas. El resultado es incluso comparable a los obtenidos por los tratamientos convencionales con quimioterapia, según afirmaron los científicos en un comunicado. De acuerdo con uno de los autores del estudio, el compuesto descubierto también puede servir para inhibir la toxicidad en suelos contaminados por metales pesados. Pues así, este descubrimiento que hacen allá estos científicos brasileños, que tiene que ver con una bacteria amazónica con propiedades anticancerígenas. Bueno, pues faltan 20 para las 8. Almacenes El Baratillo, en la esquina de las telas finas y El Baratillo Ceremonias, cuentan con surtido de lino, chantú, raso de novio, organza, algodones, crepés y telas bordadas para novias y quinceañeras, pabellones para la temporada. Distínguete con telas de Almacenes El Baratillo, que te espera en Madero 632, esquina Méndez. Abren de 9:30 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. El Baratillo celebrando 90 años. Y el Centro de Investigación Biomédica del Sur del Seguro Social destacó que
a la fecha se han otorgado 28 patentes que protegen los usos de medicamentos desarrollados por investigadores de la misma institución. El director del CIBIS, Alejandro Samilpa Álvarez, enfatizó que se han generado 38 solicitudes de patentes que se han ingresado al IMPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El instituto lleva un promedio de 20 años con un esfuerzo extraordinario para establecer los mecanismos que le permitan tener una transferencia tecnológica sana para todo lo que ya tenemos nosotros patentado. Tenemos un promedio de 28 patentes que protegen una cantidad importante de usos de los medicamentos desarrollados. Hasta el momento, en los diferentes ensayos clínicos que hemos hecho, pues hemos incluido un promedio de un poco más de 2.000 pacientes, sobre todo con enfermedades infecciosas. Bueno, pues se explicó que las patentes relacionadas al desarrollo de nuevos medicamentos se encuentran en ensayos clínicos, por ello no se encuentran en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. El investigador titular C80, Jesús Jiménez, indicó que el CIBIS del Seguro Social está encauzado a la búsqueda de alternativas terapéuticas con base en los recursos naturales como plantas medicinales o patrimonios herbolarios. Toda la investigación que desarrollamos está ubicada en este marco conceptual, que son los temas prioritarios de salud. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo la investigación? Enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas, enfermedades asociadas a alteraciones vasculares. Y en cuanto a recursos terapéuticos, sí estamos explorando lo que sería el manejo de anticancerígenos, antimicrobianos y en cuanto a la sintomatología, lo que tiene que ver con el dolor. Desarrollamos lo que sería la generación de conocimiento alrededor de los principios activos de las plantas medicinales para uso terapéutico. Eso es lo que hacemos y es básicamente nuestra misión. ¿Sientes apretado el pecho y escuchas un chillido? Atención, son alertas sobre un problema respiratorio. Doctor Edgar Basto Ledesma, especialista en enfermedades críticas del aparato respiratorio, avalado ante el Consejo Mexicano de Medicina Crítica, Carranza 235, Centro de Villahermosa. Citas al 9933-160648, 9933-160648. Cédula profesional 40.00532. Cédula de especialidad 137.50620. Doctor Edgar Basto Ledesma. Bueno, pues a ver otras cosas. Una ciudadana estadounidense identificada como Julie Cashew devolvió de manera voluntaria 13 piezas arqueológicas a México con el objetivo de que sean resguardadas para preservar y promover el patrimonio cultural. El Consulado General de México en Tucson, Arizona, informó sobre la entrega de los bienes patrimoniales que, según expertos de INAH, corresponden a culturas del altiplano central. Estas fueron elaboradas durante los periodos clásicos mesoamericano 200-750 después de Cristo y posclásico mesoamericano 1200 después de Cristo y 1521 después de Cristo. Destacan piezas de estilo teotihuacano como una máscara miniatura y fragmentos de figurillas, también así como una figurilla antropomorfa de estilo mexica, la cual representa un personaje femenino que aporta un tocado, orejas y también sostiene su rezago a un infante, además de un collar de cuentas esféricas y discolaides, las cuales están elaboradas en roca metamorfópica de coloración verdosa, un cuchillo bifacial y un par de malacates. Los objetos considerados monumentos arqueológicos muebles de la nación mexicana fueron entregados en el consulado en una ceremonia a la que acudió la estadounidense. Posteriormente, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se organizó el traslado de las piezas a la Ciudad de México por valija diplomática. En un comunicado, la dependencia destacó que la devolución muestra un importante cambio respecto a la posición sobre piezas arqueológicas e históricas que forman parte de colecciones privadas, pues demuestra respeto a nuestro patrimonio cultural y cercanía entre ambas naciones. Asimismo, se exhortó a coleccionistas privados en el extranjero que actualmente tienen en posesión piezas mexicanas a sumarse a la protección y salvaguarda de esos bienes y a restituirlos para su estudio, conservación y difusión.
¿Ya tienes todo para la primavera? Refréscate y ahorra con los precios bajos de Mueblería La Guadalupana, donde siempre ganas. Adquiere las mejores marcas en climas de ventana, minisplits, ventiladores, línea blanca y muebles 100% madera. Todo con descuento. Aprovecha los mejores precios y la mejor calidad. Encuentra todo lo que has buscado para tu hogar. Visítalos en Madero 811 Centro o haz tus pedidos por WhatsApp al 9932074650. Envío a domicilio. Bueno, ya en otras cosas, una clase masiva de ballet se realizó ayer domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Elisa Carrillo dirigió. Como parte del cierre del Festival por la Igualdad, la bailarina mexicana la encabezó junto a 7 profesores de apoyo. Así que hubo música, hubo montajes coreográficos, un espectáculo. El gobierno capitalino informó que cerca de 5,000 niñas, adolescentes y adultos acudieron a la clase de ballet, que sería además... Fue además entonces la más grande del mundo. El jefe de gobierno, Martí Batres, destacó la trayectoria de Elisa Carrillo, quien también es embajadora cultural por la UNESCO. Es mexicana, la bailarina, primer mexicana en formar parte del Ballet de Berlín, una de las más importantes de Europa y del mundo, afirmó que el arte transforma, por lo que expresó su orgullo por haber... compartido sus conocimientos con los asistentes. También acá en Tabasco tenemos cosas para sentirnos orgullosos. La rondalla de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Voces del Grijalva, ganó el segundo lugar en el concurso nacional de rondallas 2024, Amor y Amistad, realizado en Jalapa, Veracruz. El conjunto musical de la UJAT, bajo la dirección del maestro Mario David Álvarez García, obtuvo este premio en la categoría A, con la interpretación de Granada del compositor veracruzano Agustín Lara. La final de este concurso, que reunió a 50 rondallas del país, se llevó a cabo ayer domingo en el Auditorio IMAC de la ciudad de Jalapa, siendo el primer lugar para la rondalla Voces del Corazón de Veracruz y el tercer lugar para Leyenda del Amor de Huamantla, Tlaxcala. Cabe mencionar que el maestro Mario David Álvarez García fue galardonado por el jurado calificador con el primer lugar como mejor contrabajista. Pues muchas felicidades. Oportunidad de trabajo, Hielo La Victoria solicita empleado general, técnico en refrigeración, chofer, vendedor. Presentarse en 27 de febrero 1791, Colonia Tasta, frente al batallón, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ofrecen prestaciones de ley, salario competitivo. Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana y vamos también con la apuesta de Huimanguillo en la Feria Tabasco 2024. Sabor a feria. Constanza Garza Herrera es la representante de Huimanguillo en la Feria Tabasco 2024 y en la entrevista con Telereportaje nos revela que el turismo de aventura que se realiza en su municipio es lo que promoverá como portavoz. A mí me gustaría resaltar y destacar el turismo de aventura que ahorita está muy de moda. Yo los invito a que visiten el Cerro de la Pava, el senderismo, el rapel, en las cascadas de Aguaselva y todo lo que Huimanguillo tiene para ofrecerles. Constanza es de dinastía de embajadoras, por lo que ha tenido los mejores consejos para que disfrute al máximo de esta experiencia y deje en alto el nombre del gigante de Tabasco. Por parte de Familia Herrera tenemos 18 embajadoras y por parte de Los Iris 8 embajadoras, entonces sí, ya muchísima tradición en la familia. Que no deje que nada me dé para abajo y que lo disfrute, porque solo se vive una vez en la vida y esto dura para toda la vida. La próxima embajadora tiene 21 años, estudia diseño de modas e innovación y nos cuenta que con mucha sorpresa e ilusión ha aceptado este gran reto, por lo que manda un mensaje a los tabasqueños. Pues la verdad me tomó por sorpresa, yo nunca me lo esperé. Yo estaba saliendo un día de universidad y mi mamá me marcó y me dijo, y yo le dije, no digas que no ni que sí todavía, deja de pensarlo, y ya lo platicamos y decidí que sí quería aceptar, y la verdad estoy muy orgullosa y muy contenta siendo la representante de Huimanguillo. ¡Huimanguillo! Sabor a feria.
Para tu visión, Clínica Santo Tomás es tu mejor opción. 50% de descuento en consulta de oftalmología. Crédito y facilidades de pago en cirugía. Citas al 9934-564502, 9933-541078 o en Aquiles Cerdán 646, Colonia Rovirosa. Cédula de especialidad 26016. Bueno, y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El malecón de Villahermosa, lo nuevo, lo que se ha hecho, pues está llamado a ser... pues algo que nos llene de orgullo también. Claro que ahí va a haber un problema. Ya hubo esta primer gran fuga, ¿no?, que obligó a romper el pavimento. ¿Cómo quedó? Y es que la mañana de ayer domingo ya se observó la pavimentación en el malecón Carlos A. Madrazo, misma que había sido demolida para buscar una fuga de agua. Y es que el pasado viernes se cerró el tramo de Bazar Sosaya a Ruiz Cortines para realizar los trabajos de la garantía de vicios ocultos que solicitó la SEDATU. Hasta ayer por la noche las autoridades no habían notificado, no habían informado si lograron encontrar y reparar la fuga de agua. El pavimento de concreto hidráulico que aplicaron se encuentra ya cercado con separadores para evitar el paso de automóviles y peatones mientras se seca el material. El tramo seguía cerrado hasta ayer domingo y se mantenía habilitado en doble sentido la avenida Constitución entre Bazar Sosaya y Ruiz Cortines. Bueno, pues ahí está. Siempre dicen, no queda igual, ¿verdad? Pero, bueno, tampoco quedó tan diferente. Y yo creo que ese va a ser una constante. Desafortunadamente nos han dicho muchas veces, ¿no?, la cuestión del drenaje en Villahermosa en particular, pues es añejo y falla constantemente, y lo que quieren hacer, la presión es diferente, etcétera, etcétera. Pero pues les digo, ahí en el malecón, pues se supone que es para atraer gente, para que sea algo especial. Tendrán que ser muy cuidadosos, indudablemente, los administradores. 8:08 a.m. Oportunidad de trabajo. Hotel San Juan Periférico solicita recepcionista. Disponibilidad de horario. Presentarse en Periférico, esquina Curagüeso, Colonia Plutarco, Elías Calles, a un costado del Costco. Hotel San Juan Periférico. WhatsApp 9933-60-6447. La mejor comunidad de Villahermosa se encuentra en Altozano, el Nuevo Tabasco. Casas equipadas y terrenos en venta. Conoce el Club Altozano con actividades como box, tenis y mucho más. Por eso, en Altozano, si vas, te quedas. Informes en redes sociales en @AltozanoTabasco. Eres trabajador activo de Covatap con la LEPSE, CITE, UPCHE y UT. Financiera Fincrece te ofrece crédito vía nómina. Fincrece, Velódromo de la Deportiva, frente al Olímpico de Villahermosa. Informes al 9932-792696 y 9932-203723. La agenda del día. Bueno, a las 8:00 a.m, ya en cuestión de minutos, la coalición por Tabasco va a retomar su protesta frente a Palacio de Gobierno. Ellos han estado exigiendo la jubilación al 100%. A las 9:00 a.m, hoy se da el acto cívico por el aniversario 86 de la expropiación petrolera de 1938, acá en la Plaza de la Revolución, en la zona de Tabasco 2000. A las 10:00 a.m, familiares del maestro Rebolledo, ahorita vamos a conocer el caso, han convocado a los tabasqueños a que lo ayuden. Se van a concentrar en el parque de la colonia Tamulté, frente a la iglesia del Gran Poder. A las 10, el Club Tracto Clásicos de Nuevo León ha invitado a la exhibición de tractocamiones clásicos en el parque La Choca. A las 5:00 p.m. se va a dar el foro de contraste de plataformas electorales 2024, economía y desarrollo social, así lo han denominado. Bueno, de los candidatos a la gubernatura que nos han informado de sus actividades, le doy cuenta. Juan Manuel Fósil, a las 8:30 a.m, cita a rueda de prensa en la sede estatal del PRD. A las 10 tendrá un recorrido por Cumuapa, primera sección de Cunduacán. Javier May estará desde las 8:30 a.m, ya en unos minutos, con una caminata en Sánchez Magallanes Cárdenas. A las 11, reunión con el sector ostrícola en la Palapa Santanera, todo es en Cárdenas. A las 12, reunión con el magisterio en el Salón Caballitos de Mar. A las 3:00 p.m, meeting en Barí, primera sección, Villa Benito Juárez. 4:00 p.m, en Pailebot, Benito Juárez también. A las 5:00 p.m, en el Parque Central, en Benito Juárez. Lorena Borregar ha informado que hoy tendrá visita a burócratas que protestan frente a Palacio de Gobierno.
a las 7 de la noche, reunión con habitantes del poblado C32 en Huimanguillo, va a pernoctar en aquel lugar, nos da cuenta también. De los candidatos a la presidencia de la República, aquí su agenda. Claudia Sheinbaum encabeza guardia de honor y ofrenda al general Lázaro Cárdenas, además de la presentación del eje de gobierno República Soberana y con Energía. A las 4 de la tarde, mitin en Azcapotzalco, todo es Ciudad de México, y a las 7 en Miguel Hidalgo. Xochitl Gálvez, ella estará a las 11:30 de la mañana con un encuentro sobre energía renovable en Progreso, Yucatán. A las 5 tendrá un mitin en Tikul, Quintana Roo. Jorge Álvarez Maínez, a las 6:30 de la tarde, tendrá encuentro en el Centro Cultural Indianilla, en Ciudad de México. En cuanto a los abanderados al Senado, por Tabasco en primera fórmula, que nos hacen llegar su agenda de actividades, Gerardo Gaudiano informa que estará a las 9 en un recorrido por el mercado Ulises González en Macuspana, a las 11:45 en el mercado nuevo en Macuspana también. José Sabino Herrera, a las 3 de la tarde, un recorrido en Cumapa, primera sección, Cunduacán. Miguel Vélez, a las 3:30 de la tarde, estará en el inicio de campaña del candidato por el quinto distrito local, David Félix Córdoba, en la ranchería Buenavista Centro. La agenda de este lunes 18 de marzo del 2024. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. Doctor Benito Ramón García, cirugía de vesícula, hernias, apendicitis, subdivertículos y más. Cédula de especialidad, cirugía general 94-60-723. Centro de especialidades médicas, visual láser, consultorio 207, Quintín Arauz, 218, Colonia Primero de Mayo. Citas al 9933-150077. WhatsApp 9931-382937 por la calidad de la salud. Bueno, antes de la pausa, Aparicio Matías Rodríguez avisa a familiares y amigos del profesor Eleuterio Esteban Magaña, que falleció ayer a las 3 de la tarde. Su cuerpo lo están velando, me dicen acá, ahora les digo, en la calle Calzada del poblado Mazateupa, allá en Nacajuca. Será sepultado el lunes a las 4 de la tarde en el panteón de Mazateupa, Nacajuca. Falleció Eleuterio Esteban Magaña. María Isabel Álvarez Montejo hace llamado al Ayuntamiento de Centro, dice que las pipas de agua que están abasteciendo la ranchería Barrancas y Amate están condicionando el vital líquido solo a quienes están pagando la cooperación para la construcción de un pozo, y no se vale porque ese servicio debería ser gratuito para toda la comunidad. Emiliano Correa reporta que no hay agua en Frontera Centla desde hace 5 días, pide al arquitecto Padilla que mande a restablecer el servicio. Juan José López de Dios hace llamado al Ayuntamiento de Centro para que den mantenimiento y pintura a los postes de alumbrado en el camellón central de la calle Circuito del Parque del Fraccionamiento Parque de la Colonia Guayabal, ya que dice están muy oxidados y desde hace varios años no los pintan. Juan José López de Dios reporta varias luminarias fundidas en el Parque de los Niños Héroes en Avenida Esperanza Iris y Periférico frente al SICOM. Dice que desde noviembre está oscura esta zona, por lo que pide al Ayuntamiento de Centro que intervenga. El licenciado Edgar Ascuaga Cabrera dice que hoy es descanso obligatorio conforme al artículo 74 y 75 de la nueva Ley Federal del Trabajo, pero se otorga en conmemoración al 21 de marzo. El personal que labora hoy deberá percibir un salario triple. Los que descansan, sueldo normal. Benito Cecilio Vázquez Cabrales solicita chofer para taxi. Informes al 9934-44-8421. Siguen solicitando albañiles para trabajar en una obra. Si están interesados en chambear, hablen al 9932-30-38-49. 32-30-38-49. Del buzón de la ABT, la licenciada Mercedes Castro Brindis, pues hace llamado al Ayuntamiento de Centro para que manden a reparar 3 postes de luz en la calle Roberto Ruiz 115 de la colonia Primero de Mayo. Comenta que esos postes están descompuestos desde hace un mes, provocando que haya, pues por la noche se oscura en las calles, dice, se pone en peligro también a los habitantes que transitan por este lugar, por ello están haciendo el llamado al municipio de Centro. La Fiscalía del Estado hace llamado a Teotilia Hernández Jiménez que se presente hoy, me dicen, hoy 18 de marzo
a las 10 de la mañana en la Fiscalía Especializada en Hechos de Tránsito, en 16 de septiembre, esquina Periférico, en 1 de mayo. También hoy, por parte de la Fiscalía, piden a José Alfredo Ramírez Torres se presente a las 9 de la mañana en la Visitaduría General, tercer piso del Centro de Procuración de Justicia, en 16 de septiembre, esquina Periférico, en la colonia 1 de mayo. Buscan a José del Carmen Morales Rebolledo. Ya les dije, vamos a tratar el tema en un momento, pero les doy a conocer su media afiliación: 70 años, 1.54 de estatura, 51 kilos. Desapareció el pasado día 15 de marzo. Si saben algo, pueden reportarlo al 99-33-13-65-50, extensión 42-10-40-71. Las 8 de la mañana, con un minuto, nueva pausa. Los detalles de la información en un solo clic. xvt.com. El señor José del Carmen Rebolledo, les digo, está extraviado. Él es un maestro jubilado de la UJAD y esto es lo que se sabe que ha ocurrido. Mire, muchachos, me paró un taxista ahorita que vio los letreros. Al parecer lo vieron por Atasta. Familiares, amigos y conocidos del maestro jubilado de la UJAD, José del Carmen Morales Rebolledo, han emprendido jornadas de búsqueda para tratar de ubicarlo, luego de que salió de su casa desde el pasado viernes 17 de marzo y no regresó. Ayer domingo, sus hijos, hermanos y otros seres cercanos repartieron y pegaron la cédula de búsqueda en varios puntos de la ciudad.
el ingeniero agrónomo, ex catedrático de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, salió de su casa en la colonia Espejo 1 para hacer unas compras, pero ya no regresó. Así lo expresó su madre, la señora Felicita Rebolledo Reyes. No, pues me dice, mami, ahorita vengo, dice, voy aquí a la Sánchez, dice, a comprar. Y de aquí nos quedamos, como siempre se salía y iba a comprar y regresaba. Pero ya vimos que llegara y nada, no veíamos que llegara. Y ya nos movilizamos y hasta la fecha pues no tenemos noticias de él. José del Carmen Morales vestía playera color gris estampada y pantalón de vestir café al momento de su desaparición. Su hijo, José Francisco Morales, expuso que el mes pasado su padre sufrió un accidente en su mano izquierda, por lo que temen que no esté ingiriendo sus medicamentos. Tuvo recientemente en febrero un accidente con un perro que lo mordió su mano izquierda, está recién operada su mano izquierda. La van a detectar porque el dedo gordo fue desprendido, le hicieron un implante. Entonces, pues sí nos preocupa la parte esa porque pues, los medicamentos y todo eso y su alimentación. Ya son 3 días desde el viernes para acá que no lo encontramos, no aparece y pues necesitamos del apoyo de todos. Después de darse a conocer la ficha de búsqueda, usuarios de redes sociales reportaron que lo habían visto por el Parque Museo La Venta, por lo que la familia acudió al llamado. Sin embargo, se trataba de otra persona con cierto parecido. Si alguien lo ve, que se quede con él y nos avise, porque la mayoría de lo que nos han dicho por redes sociales actualmente es lo vi entalado. Lo vi pasar, pero no se percatan si realmente es. Es una persona muy noble de mi papá, querida por todos, muy buena onda, muy buen maestro, sin ningún problema en la universidad, gracias a Dios, de 35 años de servicio que él estuvo ahí. Toda la familia se encuentra abocada a recorrer las calles para tratar de ubicarlo. Incluso han hecho un grupo de WhatsApp para notificar cualquier indicio de su paradero. Ya han preguntado por el señor José del Carmen en el Hospital Rovirosa, en el Juan Graham, el Maximiliano Dorantes, en la Cruz Roja, el DIF estatal y hasta en los separos de la Policía Estatal. El maestro jubilado tiene 70 años, con poco cabello, pecas en ambos brazos y no tiene algunos dientes. Quien tenga datos de su ubicación puede notificarlo a las autoridades al teléfono 9933-1365-50 extensión 4210-4074 o 4071. Hay que aparecer porque va a aparecer, no importa lo que tengamos que hacer, por eso necesitamos el apoyo. Pues hacemos votos porque aparezca pronto el maestro, ¿verdad? Ya escuchó su historia, José del Carmen Morales Rebolledo. Y nosotros aquí pendientes en telereportaje por cualquier novedad. 8:08. Otro caso. Y se activó una alerta Amber para localizar a Haisham Ali Velázquez Soto, de 14 años, quien salió de su domicilio el pasado 16 de marzo y ya no regresó. La joven tiene 1.49 de estatura y un peso aproximado de 55 kilogramos, cabello lacio de color negro, así como ojos café oscuros. Como seña particular, tiene un lunar debajo de la rodilla izquierda en forma de mancha. Salió de su domicilio en el municipio de Centro y se teme por su integridad física. Quienes tengan información del paradero de esta joven pueden comunicar al 9933-1365-50, extensión 4210. Cansado con los problemas de limpieza, Serprim te lo resuelve todo en productos de limpieza. Creo liminar, aromatizantes, herbicidas, engrasantes y mucho más. Excelente calidad, buenos precios y variedad. Felipe J. Serra, sin número, en Villa Ocuitzapotlán. Cotizaciones a 9933-129199. Serprim, la magia de la limpieza. El otro tema, el rector de la UJAT, Guillermo Narváez, confirmó que hoy lunes atenderá a los alumnos de la División Académica de Sociales y Humanidades que se declararon en paro desde el viernes pasado, en exigencia de la destitución de su directora, Felipa Neri Sánchez. Apuntó que recibirá en rectoría a docentes, a alumnos, y estará presente el abogado general. Dijo esperar que se alcancen los acuerdos para retomar las clases mañana martes y enfilarse hacia el periodo vacacional con normalidad. Y acordamos reunirnos mañana lunes, que no es laborable, pero reunirnos a las 10 de la mañana, una comisión de 3 maestros y 6 o 7 muchachos, el abogado general, la coordinadora de género y yo,
en mis oficinas y ahí vamos a platicar. ¿En rectoría? Sí. ¿Ya tienen claro cuáles son las peticiones de ellos? No, vamos a escucharlos y ahí vamos a platicar. Como no hay clases y no es laborable, pues tenemos mucho tiempo para platicar tranquilamente. Son las 8:10. Plaza y Privada Rivera Alta. Encuentra la casa de tus sueños en la carretera Nacajuca-Jalpa, kilómetro 3.5. Aceptan créditos Infonavit, Foviste, bancarios y lotes financiados. Informes a 933-123-0138. Bueno, pues, vamos a escuchar ahora a José del Carmen Giorgana de la Cruz. Viene con un grupo de extrabajadores de Petróleos Mexicanos y pide que atiendan su juicio laboral. Para hacerle un último llamado al licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya que en ningún momento se ha referido o ha tratado de buscar una alternativa de solución al problema del juicio laboral 1128/2013. Los trabajadores de petroleros venimos a denunciar que van a marchar el día lunes 25 de marzo de este año 2024 a la Ciudad de México y le hacemos el llamado al presidente debido a que lo responsabilizamos de cualquier cosa que le pase a cualquiera de estos señores, ya que ellos se encuentran en una edad de 70, 80 años por la demasía de 30 años del juicio laboral referido, por lo que también convocamos a que el día lunes 25 de marzo vamos a salir desde el Parque Benito Juárez de nuestra ciudad de Villahermosa a la Ciudad de México y convocamos también a todos los demás trabajadores de petroleros y a todas las personas que quieran apoyarnos en esta marcha, así como también a las autoridades civiles militares para que nos apoyen en esta marcha. Desde este momento los convocamos para que a través de ellos nos guíen como es tránsito del Estado, como la 30 zona militar, la Guardia Nacional y a todas las demás autoridades civiles y militares. Lo que le decimos al presidente que en virtud de que no nos ha hecho caso, estos trabajadores petroleros van a tener que marchar el día ya programado. Bueno, pues son las 8:12. Ahí está la demanda planteada una vez más. Y ya que estamos hablando de petroleros, el presidente de Canacintra Tabasco, Waldo Carrasco Hurtado, reveló que Petróleos Mexicanos se comprometió en pagar en este mes el adeudo que mantiene con empresarios locales. El líder industrial expuso que los directivos petroleros les indicaron que en marzo, cuando liberen los recursos necesarios para poder salvar estos pasivos. Carrasco Hurtado dijo esperar que Pemex cumpla el compromiso, pues reiteró que con el adeudo que mantienen los empresarios tabasqueños tienen dificultad para mantenerse operando. Sí tenemos el tema de Pemex. Estamos esperando que en marzo, se comprometieron que en marzo iba a fluir más los recursos y les iban a liquidar algunas estimaciones que tienen pendientes las empresas, algunas afiliadas a Canacintra, algunas no, pero sí ha impactado en algunas empresas pequeñas que ya no han aguantado la falta de flujo. Entonces, básicamente en Tabasco, que es una economía muy petrolizada, entonces esa es la parte que nos preocupa, que nuestras empresas no cobren. Desde aquella denuncia que hicieron la vez pasada, a principios de año, la respuesta de Pemex fue que en marzo posiblemente les paguen. Se ha dicho que en marzo creo que bajan los presupuestos y se les va a pagar cuando menos en parte a las empresas. La promesa es en marzo, entonces esperamos que marzo o abril pues empiezan a fluir los recursos para pues no poner en riesgo a nuestras empresas. Son las 8:13. Unidad oftalmológica Láser Borregar, Torre Médica, segundo piso, en costado de la Plaza Moret. Citas al 9933-140545 y WhatsApp 9933-335395. Responsable médico, doctor Juan Borregar Santa María, egresado del Hospital Regional de Especialidades del Seguro Social en Puebla. Cédula profesional 27563. Paga tu cirugía de tus ojos a meses. Vamos a otra pausa, continuamos enseguida.
reportaje. Enlace. En las calles. Ahora. Telereportaje. Son las 8:19. ¿En dónde te encuentras, Alejo? ¿Qué tal, Hugo? Me encuentro en este momento sobre la avenida 27 de febrero y ya la marcha del sindicato petrolero sección 44 viene casi por el reloj de las tres caras. A esta altura de la avenida pues hay un punto de hidratación donde pues se le estará dando agua y diversas bebidas energetizantes a las personas que forman parte de esta marcha. Comentarte también que hay un punto de atención médica por parte de la sección 44. Buenos días. ¿Qué tipo de atenciones pues están para realizar a los trabajadores? Aquí estamos haciendo los servicios de primeros auxilios en cuanto a un golpe de calor, un descontrol de glucosa, un control agresivo, alguno que otro faltante de potasio, algún calambre, de ese tipo, lo más común que hay en este tipo, y más con la temporada de calor. Ahí tenemos el servicio de hidratación oral. ¿Cuentan con lo necesario para atender estas situaciones? Sí, contamos también con servicio de transporte de ambulancia, en caso de cualquier incidente que hubiera presentarse, tenemos el equipo adecuado en tiempo y forma. Ok, muchas gracias. ¿Su nombre? Rafael García Lovera. Gracias, Rafael. Bueno, pues ahí, Hugo, este punto de atención médica a los trabajadores. Ya en unos instantes cruzarán lo que es la avenida Paseo Tabasco. Recordemos, después bajarán en la avenida Francisco Javier Mina para después en la calle Lino Merino llegar hasta el hospital de Pemex. Hugo Auditorio, mi reporte desde las calles. Gracias, Alejo. Ya son las 8:20. Ya tienes todo para la primavera. Refréscate y ahorra con los precios bajos de Mueblería La Guadalupana, donde siempre ganas. Adquiere las mejores marcas en climas de ventana, mini split, ventiladores, línea blanca, muebles 100% madera, todo con descuento. Aprovecha los mejores precios y la mejor calidad. Encuentra todo lo que has buscado para tu hogar. Visítalos en Madero 811 Centro o haz tus pedidos por WhatsApp al 99-3207-4650. Envío a domicilio. Le seguimos informando. El director general de Cenagas, Centro Nacional de Control de Gas Natural, Abraham Ali Pimena, dijo que hasta el momento no se ha registrado robo de gas en la entidad. Refirió que a diferencia de los ductos de aceite, los de gas son más reforzados y para perforar uno de ellos se necesitan equipos que cuestan millones de dólares. Indicó que se han presentado intentos, aunque no especificó el número. Dijo que es por confusión con ductos de Pemex, con quienes comparten derecho de vía. Ali Pimena comentó que algunos casos los que han presentado son golpes, refiriéndose a los ductos, ocasionados de manera accidental cuando realizan alguna maniobra legal. En todos lados. Aquí el problema que hay es, a diferencia del aceite, que lo puedes, digamos, huachicolear, porque haces un hot tapping y puedes extraer y te puedes llevar el aceite. En el caso del gas, la infraestructura para poder hacer eso vale millones de dólares y la verdad no vale la pena ni siquiera que intenten hacer una perforación al ducto porque probablemente va a explotar y pues va a haber, hasta el que se lo está robando se va a morir. Entonces, ¿no ha habido entonces? En caso de gas, no. Cuando ha sido por accidentes que están haciendo maniobras y golpean el ducto, pero lo podemos, se puede subsanar fácilmente y se arregla. Pero cuestiones de que nos estén robando es muy difícil. ¿Pero se ha tenido intentos? Pues es que se confunden luego, creen que es un ducto de aceite y como a veces compartimos derechos de vías con Pemex, creen que es un ducto de aceite y pues se lo llevan, ¿no? O sea, lo golpean, lo quieren huachicolear y pues ya cuando ven que sale gas, pues ahí lo dejan, ¿no? Apuntó que por Tabasco pasan dos líneas, una de 48 y la otra de 36, las cuales se ubican en Cunduacán y Paraíso y de Cactus hasta Ciudad Pemex, pero que son reforzadas, que no cualquiera las puede, pues literalmente, ¿no?, atravesar. 8:23. Y la calificadora financiera Moody's Local México subió la calificación al municipio de Centro de BB.mx a BBB+.mx estable. Ello debido a un reflejo en la mejora de resultados operativos y financieros, así como en la liquidez y ausencia de deuda a corto plazo. En su análisis, la entidad resaltó que Centro es de los gobiernos municipales con menor deuda directa e indirecta
cuarta en el país, con un equivalente del 7.8% de los ingresos operativos, por lo cual ya no depende de pasivos de corto plazo como en años pasados, al bajar el servicio de la deuda a 1% en 2023, cuando en 2021 era de 8%. En la calificación, Moody's Local México destaca que la perspectiva estable refleja su expectativa de que el municipio de Centro mantendrá el registro de superávits operativos en 2014-2015, el regreso al equilibrio financiero en 2015 y una liquidez sólida. Desde 2021, reconoció la calificadora, la implementación de políticas y acciones enfocadas al aumento de la recaudación condujo a un crecimiento promedio de 31% en ingresos propios, tanto en 2021 como en 2022. Apuntó que gracias a este incremento y al de las participaciones federales, los balances operativos aumentaron en Centro a un 12% cuando en 2021 fue de menos 6%. Moody's Local México precisó que el periodo que abarca la información financiera evaluada es del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del año pasado. Son las 8:24 ya, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Ricardo Beltrán Merino, afirmó que no debe considerarse al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, como un enemigo. El líder de la iniciativa privada en la entidad expuso que los empresarios deben aprender que el pago de impuestos solo es regresar dinero que no les pertenece. Lo del pago de impuestos yo creo que es una mala visión que también tenemos como empresarios. Ese dinero que cobramos con impuestos no es nuestro. Pues si nosotros partimos de ahí, bueno, tenemos que saber que no es nuestro. Pero sí todos los trámites y todo lo que nos acompaña para poder emprender, para todo lo que necesitamos para poder emprender y demás, bueno, pues sí, luego es muy complicado, ¿no? No tiene por qué verse tampoco como un enemigo al SAT, ¿no? Digo, nosotros como empresarios sabemos que tal porcentaje es para que nosotros trabajemos y el otro dinero, pues no es nuestro, simplemente lo guardamos una temporada y debemos de trabajar con esa idea y eso separarlo, no utilizarlo, porque muchos empresarios utilizan ese dinero para sus gastos propios y entonces cuando viene el pago de impuestos están en problemas. Un buen empresario debe tener la disciplina y la costumbre de saber que ese dinero no es de, para que no se meta en problemas. Beltrán Merino sugirió a las autoridades federales implementar incentivos fiscales y facilitar los trámites para que quienes están en el comercio informal se regularicen. A raíz de la pandemia creció mucho lo que es la economía informal, pero bueno, sí hay que ver la manera de impulsar que se pasen al otro lado, ¿no? Con incentivos fiscales, ¿no? Y bueno, que los trámites sean más sencillos, que no sea tanta burocracia. Acompañarlos, que no es tan complejo ser formal, ¿no? Simplemente es que no le tengan miedo a lo, y facilitar todos los trámites, hacerles más fáciles. Luego es muy tedioso toda la tramitología. Ah, filas y todo eso, ¿no? Hay que trabajar mucho en esos temas también. Pasando por una situación difícil, la tanatóloga Elia Egurrola te apoya emocionalmente en cualquier tipo de pérdida de un ser querido, de una relación, de un trabajo, de una amistad, de la salud. Contáctala al 99-32-20-38-40 y como un guerrero, volverás a enfrentar la vida. Bueno, pues a ver, que tenemos varias cosas más, vamos a ir con correspondencia, pero también esto que pues nos llega de último momento, un tráiler que volcó en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos. Ahí estamos viendo las imágenes. A la altura del kilómetro 84, es uno rojo, ¿no? Un tráiler rojo. Y pasando el entronque de Huimanguillo. En el lugar hay personas, también autoridades de la Guardia Nacional abanderando la zona. Me dicen que van a saquear. Pues yo espero que no, ¿verdad? Si están las autoridades, digo, no, aunque no estuvieran, no tendrían por qué. Pero si ahí están las autoridades, pues menos. Ahí vemos a la Guardia Nacional. Al interior sí hay mucha gente curioseando, por decirlo de alguna manera, u observando pues los incidentes, señoras, jóvenes, pobladores, tal vez hasta quienes se detuvieron para ver qué había ocurrido, pues ojalá que no pase a mayores. Y ahí, no, lo que no es de uno, pues hay que dejarlo ahí. En la carretera, repito, Villahermosa, Coatzacoalcos, kilómetro 84, pasando el entronque de Huimanguillo. Ahí las imágenes. Juan Carlos López García solicita albañiles que le hablen a 99-32-30-38-49. Efren García Jiménez dice que el viernes
A mediodía viajó en una combi del transporte público de la parada 2020 a Dos Montes. Se le olvidó una maleta negra con ropa de trabajo, documentos a su nombre y que se la devuelvan. Informes al 99-31-28-17-85. Mónica Hernández Ruiz hace llamado a CEAS, dice que desde el viernes 15 no tienen servicio de agua y hasta el día de hoy dice no les han restablecido esto allá en el municipio de Cárdenas, en Soyataco, en el kilómetro 1. Dice que no emitieron algún aviso previniendo a la población y pues le hace falta, dice, el vital líquido. José Anacleto Pot pregunta a la Secretaría de Bienestar, ¿cuándo le van a pagar el recurso del programa 65 y más, ya que no le han pagado el primer bimestre ni los dos bimestres que pagaron por adelantado? Solo le hacen dar vueltas en las oficinas y él necesita, dice, el recurso para comprar sus medicamentos. Gloria López pregunta a la Secretaría de Turismo del Estado si habrá camiones para visitar los lugares turísticos de Villahermosa y dónde se pondrán para adquirir los pasajes. También aquí está esto que es de, le digo, Candy García García, que felicita a Juan José Rodríguez Prats, que por su cumpleaños, pues un saludo al licenciado Rodríguez Prats, que está de manteles largos, que la pase bien. Su nieta Aurora Lamilla, su bisnieta Jani Aguilar, felicita a Roberto Solís Pérez por su cumpleaños, escucha en la colonia Revolución. Sus papás Sara Lilia López Madrigal, Paco Magaña Alejandro, su hermanito Miguelito, felicitan a la maestra Sarita Lilia Magaña López, cumpleaños también, escucha en Villa Ocuil Zapotlán, felicidades. Su esposo Luis Arturo Moreno Flores, sus dos hijos y familia felicitan a Nelly Patricia Gómez, cumpleaños, escucha en Tamulté. Su esposo e hijo felicitan al doctor Alfonso Alejandro Aguilar por su cumpleaños, escucha en Quintín Arauz, Paraíso. María Cruz Torres Alamilla felicita a su hijo José Alberto Bravo Torres, porque está cumpliendo años, escucha en Gaviota Sur, Segunda de Bonal. Ernesto Javier Magaña, el Grillo, y sus hermanos de los Tío Mentira felicitan a José Javier Magaña, el taxista, que está cumpliendo, mañana va a cumplir 84 años. Que la pase muy bien, escucha en Jalpa de Méndez, felicidades. Francisco Javier Barragán Ramos trata de localizar cartera negra con credenciales a su nombre, la extravió el sábado en Periférico a la altura de Tecnova. Al comunicarse al 99-32-79-98-78, también al 99-31-60-64-23, ofrece gratificación. Bueno, y a ver, antes de la pausa, la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha mostrado el reporte de localizaciones por estado en búsqueda generalizada. En Tabasco, y ahí se ve la estadística, se tiene el registro de 262 personas desaparecidas. 16 han sido localizadas, de eso están hablando en la mañanera de hoy. Vámonos a otra pausa.
reportaje. En ruta al 2024. La sucesión. En telereportaje. Ya faltan 25 minutos para las 9 de la mañana. Vamos adelante con la información. Claudia Sheinbaum planteó potenciar Petróleos Mexicanos y la petroquímica para consolidar lo que dijo inició el presidente López Obrador. Desde Coatzacoalcos, Veracruz, aseguró que apoyará los complejos que producen principalmente amoníaco y etileno, así como otros productos para el campo mexicano y para el desarrollo de la industria química en el país. La candidata a la presidencia aseguró que nunca faltará el apoyo para los trabajadores petroleros. Vamos a impulsar la petroquímica en nuestro país. Es algo que inició el presidente, pero hay que consolidar. En particular, pues aquí en Coatzacoalcos y Minatitlán, por supuesto el complejo de Cosoleacaque para amoníaco y Cangrejera y Morelos para etileno principalmente. De tal manera que estamos hablando de potenciar Pemex, no solamente en la producción de hidrocarburos, sino también Pemex en la producción de la petroquímica, para el campo mexicano y para el desarrollo de la industria química en nuestro país, de todo el sector de la industria química. Vamos a recuperar esto. Ya el presidente inició, pero nosotros lo vamos a consolidar. De esa manera apoyaremos a los trabajadores y trabajadoras petroleras. Sheinbaum propuso algunos proyectos que en caso de ganar, dijo, realizaría en Veracruz, como la carretera Tuxpan-Tantoyuca, el libramiento Córdoba-Orizaba y un distribuidor vial para la entrada al puerto de Veracruz. La aspirante señaló que por años algunos han querido privatizar las industrias petrolera y eléctrica de México, pero han fracasado, por lo que con ella al frente del país se rescatará a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para fortalecerlas, sin que sea a costa del patrimonio nacional. Unidad de Laboratorio Clínico y Biología Molecular, empresa 100% tabasqueña, ofrece el servicio de toma de muestra a domicilio con personal altamente calificado, sin costo adicional. Recibe tus resultados por correo electrónico o WhatsApp. Agenda tu cita al 9933-124200. Este servicio aplica solo para el municipio del centro. Responsable sanitario químico Guillermo Priego Hernández, cédula profesional 103-73-27, UNAM, por la calidad de la salud. Permiso de publicidad 27 OSTSAPV 014-2022. 23 para las 9. Xochitl Gálvez aseguró que hará de Pemex una empresa de clase mundial que reconvierta a la transición energética. Desde Campeche, la candidata a la presidencia por el PAN-PRI-PRD lamentó que por su mala administración durante este sexenio la empresa haya perdido 800 mil millones de pesos. Acusó a los funcionarios de corruptos y tarugos. Sentenció que ponen en riesgo a nuestro país con las malas finanzas petroleras. Reiteró que no busca privatizar la empresa, sino que quiere modernizarla, que incursionaría en la energía geotérmica, así como el uso de hidrógeno y la captura de carbón. Que nadie les diga que vamos a privatizar a Pemex. Nadie quiere privatizar a Pemex. Nadie. Queremos modernizar a Pemex. Pemex perdió en refinación 800 mil millones de pesos por ineptos, por corruptos, por tarugos, pero están poniendo en riesgo a nuestro país con las malas finanzas petroleras. Vamos a hacer de Pemex una empresa de clase mundial, una empresa que se reconvierta a la transición energética. Pemex, además de petróleo, debe de entrar a geotermia, debe de entrar al hidrógeno, debe de entrar a la captura de carbón. Gálvez Ruiz agregó que Pemex tiene que ser una empresa próspera para que se sigan manteniendo los empleos que genera. Anunció que luchará para concretar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y así Campeche se vuelva un gran exportador de cacao y plátano. Restaurante La Choca, excelente ambiente familiar totalmente climatizado. ¿Que se te antoja desayunar un hot cakes?
enchiladas suizas con pollo, chilaquiles rojos con pollo y huevo, bisteces a la mexicana, sincronizada al gusto, kilómetro 15.5, carretera Villahermosa o Cuitzapotlán, 200 metros de la estación La Gas. Reservaciones al 99-33-91-47-68. Y Jorge Álvarez Máynez sentenció que la vieja política se arrodilló frente al crimen organizado porque Felipe Calderón militarizó el país y Enrique Peña Nieto profundizó esa estrategia. Desde el Estado de México, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano también dijo que los partidos políticos como el PAN y PRI se han robado cada peso que han podido del gobierno. Se quejó de que busquen eliminar los spots en los que se dice, por ejemplo, que Peña Nieto es un ladrón y que los gobernadores de Morena están traicionando su palabra de no mentir, no robar y de no traicionar al pueblo. La vieja política se ha arrodillado frente al crimen organizado y se ha robado cada peso que ha podido del gobierno. Me quieren bajar los spots porque digo que Peña Nieto es un ladrón. Lo voy a seguir diciendo. Me quieren bajar spots porque digo que los gobernadores de Morena están traicionando su palabra de no mentir, de no robar y de no traicionar. Lo voy a seguir diciendo. Aquí llegó lo nuevo. Y lo nuevo es hablar con la verdad. Lo nuevo es luchar con todas tus fuerzas. Y lo nuevo es no descansar hasta construir un México de iguales, en donde la gente viva feliz, tenga derechos y pueda ver al futuro. El aspirante presidencial refirió que Calderón militarizó el país y declaró una supuesta guerra, pero quienes hacían la guerra estaban del bando equivocado, no del bando de las ciudadanas y de los ciudadanos. Sobre Peña Nieto dijo que profundizó esa estrategia y además no construyó las opciones que el país necesita para hacer un México justo y un México más seguro. En ese sentido aseguró que la nueva generación en la que se incluyó entiende que se necesita un cambio de estrategia y está seguro que puede ponerle fin a esa era de terror, de delincuencia y de inseguridad, es lo que manifestó el candidato presidencial. Faltan 19 minutos para las 9 de la mañana. Y oiga usted esto que pudo haber sido y no fue, que pudo haber sido y no será, por lo menos en este proceso. Afortunadamente, añado yo, el comediante Eugenio Derbez ventiló que le ofrecieron ser el candidato presidencial de la oposición en estas elecciones del 2024. ¿Se imaginan ustedes a Derbez metido en la política y en estas cosas? Oiga, a mí no. No, hombre, si hubiera sucedido, no, ahí sí ya. Me voy de México, como es que decían en el pasado, ¿no? Bueno, él concedió una entrevista al periódico El País y relató que su nombre se puso sobre la mesa luego de un enfrentamiento con el presidente López Obrador por la obra del Tren Maya. Ah, bueno, esta es la causa. A raíz, señaló, que empecé esta lucha por defender la Riviera Maya y los cenotes, empecé a adquirir visibilidad política al grado de que hicieron una encuesta en 2022 y salí cuarto, dice él, en la carrera presidencial. Sin haber hecho nada, sin ser político, sin decir que quería ser candidato. Derbez agregó que tras esa encuesta lo buscaron para proponerle si le interesaba ser el abanderado de la oposición y dijo que llegó a valorar muy seriamente la propuesta. Pues le hubieran hecho, yo creo, la tarea a los demás, ¿no? Bien, pero en fin, ya le digo, no sucedió, ¿para qué nos calentamos la cabeza? En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga, ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir. No obstante, el actor dejó abierta la posibilidad de aparecer en las boletas presidenciales al mencionar que sería un regalo poder ayudar a los más de 120 millones de mexicanos. Posiblemente me animo algún día, dice, pero por el momento preferí decir que no, señaló Eugenio Derbez. Bueno, es que aquí el asunto, y ya sé que dije que no me calentaré la cabeza, pero pues es que es inevitable, ¿no? Pues sí, demandamos gente que sepa, gente que pueda, no nada más que quiera o que tenga un arrastre, digámoslo así, popular, para poder resolver los problemas del país, del estado, del lugar en el que quieran gobernar. Es verdad, ya lo hemos visto muchas veces, muy populares y todo lo que usted quiera, pero así como que muy eficaces, ¿no? O es cosa de ver las escenas, ¿no? Piénselo usted en el escenario que quiera, de uno, de otro, de tal frente.
vea que no estamos tan bien como quisiéramos estar o como podríamos estar. Tantas cosas se nos han ido escapando de la mano. Si queremos ser serios, ¿no? Claro que las elecciones se ganan con votos y eso no está en discusión. Pero no necesariamente el más popular siempre es el mejor preparado. ¿Y qué queremos entonces? Llevarnos la de a muertito y ganó mi cuate y ya por eso me siento a todo dar. Pues es que esto no es de eso. Se supone que todos deberíamos de tener objetivos comunes, respetándonos, permitiéndonos cosas legítimamente, ¿verdad? Cosas lícitas, pues. No hablo de permitirme que porque Humberto es mi cuate ya que haga lo que quiera. Pues no, no es eso, ¿no? Se trata de administrar los bienes públicos con seriedad, con eficacia, con profesionalismo. Por lo menos eso creo yo. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana y hubo debate en Ciudad de México, pero ¿sabe qué? Vamos a ir a la pausa. A propósito de ideas y de todo esto, vamos a escuchar cómo les fue. Ya faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Vamos al debate en Ciudad de México. Clara Abrugada, Santiago Toaba y Salomón Chersoreski participaron ayer domingo en el primer debate por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, destacando temas como la corrupción, la línea 12 del sistema del metro y también el llamado cártel inmobiliario. El ejercicio organizado por el Instituto Electoral fue moderado por los periodistas Blanca Becerril y Víctor Hugo Michelli y se realizó en las instalaciones
Quiñones de MBS Noticias. Aunque los temas fueron crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas, así como desarrollo humano, el estado de bienestar y política social, en este destacaron los señalamientos entre la morenista y el panista, que prácticamente ignoraron al emecista, que incluso reclamó y se burló de ellos. Durante una de sus intervenciones, Brugada afirmó que la capital del país está fuerte y de pie. Realizó duras críticas contra la alianza Fuerza y Corazón por México y refirió que a Toaba se le está cayendo la candidatura. Hidalgo, Santiago. Esta ciudad está fuerte y de pie. Esta ciudad tiene esperanza y optimismo. A ustedes se les cayó el negocio del cártel inmobiliario. A ustedes se les cayó hace poco toneladas de cemento encima del metro. A ti se te está cayendo la candidatura. Vas perdiendo y así te vas a quedar. Y la pregunta es, ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza de ser el del partido del PRI, de Alito y de Cuauhtémoc Gutiérrez? Esa es la verdadera pregunta que se tendrían que hacer. En su turno, Toboaba señaló que Morena simboliza el retroceso y los malos resultados, mientras que la coalición opositora representa seguridad, futuro y paz. Destacó que la ciudad es plural, incluyente y moderna y consideró que tiene todo menos un buen gobierno. En esta elección hay dos opciones: la de Morena, que representa el fracaso, el retroceso y los malos resultados, o la nuestra, que representa seguridad, futuro y paz. Vivimos en una gran ciudad, plural, incluyente, moderna. Esta ciudad lo tiene todo menos un buen gobierno. La Ciudad de México está abandonada. Se les cayó el metro. Los adultos mayores pelean por medicinas. Hoy no sale suficientemente agua. Ustedes, Clara, han hecho el peor gobierno en la historia. Quiero gobernar esta ciudad para que tengas la mejor calidad de vida, no importa dónde vivas. En mi gobierno, mujeres y jóvenes serán la prioridad. Pues es lo que manifestó el candidato Toboaba. Por su parte, ante señalamientos entre Brugada y también el candidato del PRI-PAN, Chertorivsky, hasta sacó sus palomitas y dijo que no querían discutir con él por ser gente seria, pero los exhortó a hablar de temas verdaderamente importantes. Ahora es que yo sí quería continuar con las propuestas, porque si no vamos a estar entre los sombrerazos aquí de Santiago y Clara. Yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo. Con la gente seria no quieren discutir, quieren adjetivos, quieren gritos. Discutamos los temas de a de veras, porque queremos una ciudad de futuro, la ciudad de tu vida y de tus hijos. Necesitamos hablar de educación. Al finalizar, los tres candidatos a la jefatura de gobierno se proclamaron ganadores del debate. Clara Brugada afirmó: nuestro movimiento demostró que tenemos las mejores propuestas para seguir avanzando en el segundo piso de la transformación. A su vez, Taboada escribió en sus redes: en este primer debate de Chilango exhibimos las mentiras de Morena. Nosotros sí tenemos resultados que mostrar, ellos solo tienen fracasos y tragedias por defender. Mientras que Chertorivsky manifestó: no cabe duda que ganamos el debate de manera contundente y demostramos con argumentos y propuestas por qué somos la mejor opción para gobernar la capital del país. Ya faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. Doctor Luis García Solórzano, exclusivamente enfermedades de colon y recto, coloproctólogo desde 1981, trata hemorroides, fisura anal, abscesos, fístulas, colitis, estreñimiento, parasitosis, sangrado rectal, endoscopía, ligadura de hemorroides sin cirugía. Teléfono 99-33-15-74-91, Sandino 310, Colonia Primero de Mayo. Consultas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Por tu salud, la clínica es Premier. Cédula de especialidad 3354-696. Doctor Luis García Solórzano. Bueno, y de lo que hablaba Maynes, la Comisión de Quejas y Denuncias de Línea resolvió por unanimidad de votos que es improcedente ordenar la suspensión de spots de campaña del candidato presidencial de MC, como solicitaron PAN y Morena. Acción Nacional denunció la difusión del promocional identificado como Sonora Romper en su versión para televisión, pues considera que se confunde al electorado al realizar promoción del candidato utilizando otro nombre.
Por su parte, Morena denunció que en 33 promocionales de televisión de Maynes se omite mencionar de forma auditiva la calidad de las candidaturas que se promueven, lo que, en su opinión, puede vulnerar la Ley General de Partidos. La Comisión de Quejas resolvió que es improcedente ordenar la suspensión de los materiales denunciados. En el primer asunto señaló que el uso de un alias o la falta de referencia del nombre completo no necesariamente constituye la difusión de propaganda que pretenda desinformar o engañar a la gente, mientras que en el segundo caso se consideró que de un análisis preliminar los 33 promocionales denunciados cumplen con la ley electoral tanto de manera gráfica como auditiva. Bueno, es que todo esto va a revisión, a observación, dirían algunos, con lupa. En su red social, Álvarez Maynes celebró que el INE declarara improcedente el intento de Morena por censurar sus spots en todo el país. Buenos días para todos y para todas, no tanto para Morena, porque ya le batearon su queja contra los 35 spots. Se van a quedar con las ganas de censurarnos, porque la verdad que los políticos de Morena en cada estado van a conocer las mexicanas y los mexicanos. Y porque las mexicanas y los mexicanos van a saber que tienen una tercera opción. Faltan 5 para las 9. Y con el fin de identificar, verificar, desmentir o aclarar noticias falsas o imprecisas en materia electoral que circulan en redes sociales o medios de comunicación tradicionales, el INE activó la estrategia Certeza INE 2024. Durante la campaña, la plataforma Certeza 2024 realizará un monitoreo de información para detectar noticias falsas y contrarrestarlas. A decir del órgano electoral, es importante combatir las fake news electorales porque buena parte de la información que se consume proviene de las redes sociales o plataformas digitales. De acuerdo a un reporte publicado en 2022 por el Instituto Reuters para el Estudio de Periodismo de la Universidad de Oxford, señala que los mexicanos tienen algunos de los niveles más altos de acceso a noticias vía redes, siendo Facebook, YouTube y WhatsApp las más populares. En este sentido, el INE precisó que la estrategia Certeza se divide en 3 etapas: monitoreo y validación, verificación de información, que incluye búsqueda de la fuente original e investigación del contenido, y difusión de aclaraciones o desmentidos, que implica la generación de un informe y emprender acciones de comunicación. Cabe señalar que la semana pasada las empresas Google y Meta anunciaron estrategias para que los mexicanos estén mejor informados y protegidos durante estos comicios, que van desde transparentar el pago de publicidad hasta detectar el mal uso de la inteligencia artificial. Oportunidad de trabajo, Hielo La Victoria solicita empleado general, técnico en refrigeración, chofer, vendedor. Presentarse en 27 de febrero 1791, Colonia Tasta, frente al batallón, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ofrecen prestaciones de ley, salario competitivo. Del proceso electoral en Tabasco también vamos a hablar, por supuesto.
Telereportaje. Ya son las 9 en punto de la mañana y seguimos adelante aquí en el periódico del aire. Vamos a hablar ahora del proceso electoral a nivel local. En sesión extraordinaria y tras el cumplimiento de las observaciones marcadas, el Consejo Estatal del IEPC aprobó la lista de candidatos a diputados plurinominales del PRI. Mientras que en el caso del PAN, al no lograr solventar las inconsistencias, principalmente en materia de equidad de género y cumplimiento de acciones afirmativas en el registro de sus candidatos a diputados de representación proporcional, no se dio el aval. En el caso del PAN, a pesar de que se le concedieron dos prórrogas de 24 horas cada una para atender los requerimientos hechos por el órgano electoral, no integró debidamente la lista de diputaciones plurinominales. De acuerdo al proyecto aprobado por los consejeros, el PAN, para cumplir con la cuota de la diversidad sexual, postuló una fórmula integrada por una persona propietaria que se describe como mujer lesbiana y otra por un hombre que se describe como bisexual, lo que implica que no existe igualdad en los géneros de las personas postuladas. La fórmula no atiende al principio de homogeneidad, vulnerando con ello el lineamiento de paridad y la ley electoral, que exige que toda fórmula de candidaturas, sea de mayoría relativa o de representación proporcional, sea integrada por una propietaria o propietario y con un suplente del mismo género. Tras una larga discusión y ante esta violación a las normas electorales, el Consejo Estatal del IEPC aprobó el acuerdo por el que se negó el registro de las solicitudes de las candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional postuladas por el PAN. Punto de acuerdo primero, se aprueba el registro de las candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional postuladas por el Partido Revolucionario Institucional con motivo del proceso electoral local ordinario 2023-2024. En el punto número 2, por las razones expuestas en el considerando 2.32, se niega el registro de solicitudes de las candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional postuladas por el Partido Acción Nacional. Lo anterior, a 6 días de haber cerrado el plazo para registrar candidatos ante el IPC y 2 días después del arranque de las campañas locales, con lo que los abanderados del PRI ya están habilitados para realizar actividades de proselitismo. Pero volviendo con los panistas, entonces, ¿qué? ¿No tienen lista de pluris? Pues ahora entiendo que ahora lo que sigue es que van a tener que impugnar, sí, seguir la cadena impugnativa. ¿Sí? En este momento no tienen lista. Que son los pluris. O sí tienen, pero no fue validado por el órgano electoral. Sí tienen, pero exacto. Pero entonces, si no son validados, no podrían ser electos. Así es. ¿No? Vamos a suponer que Acción Nacional saque el porcentaje que les alcance. Ponle tú a una, o ponle a dos o tres. Pero como están, no están avalados, no podrían ellos, ¿no? Así tienen es. Que ir a tribunales a que les aclaren el panorama y a ver cómo lo resuelven. No, y el tiempo también, porque sí. No tienen mucho. Pero y bueno, es que no sé, yo no, también como que son escenarios inéditos estos, ¿no? ¿Cómo vas a dejar un partido sin candidato? Pero sin también está la otra vertiente, no cumplió los lineamientos de ley, entonces. Pues se va al reglamento, entonces. Claro. Entonces, bueno, veremos qué sucede. Acción Nacional ha citado a una conferencia de prensa hoy al mediodía. ¿Sí? No la teníamos prevista hace rato, por eso no la dimos a conocer. Nos enteramos en el transcurso de la jornada. Por supuesto que esto será el tema, ¿verdad?, que van a tratar. Y ahí podremos, espero, aclarar todas estas dudas que tenemos. Porque estamos hablando de los plurinominales, los de representación proporcional, pues como se les llama también. A ver es qué que el órgano electoral ya no le podía dar más plazos al PAN para que repusiera esta observación porque ya le habían dado una prórroga, una segunda prórroga. Dos prórrogas de 24 horas. Sí, dos prórrogas. Y así que no cumplieron con los requisitos. ¿Y qué otra lección deja esto? Que no es tan fácil integrar las listas con las tantas reformas que ha habido, cuidando todo esto de las acciones afirmativas, la paridad, la equidad de género, etcétera, etcétera, etcétera.
9.4. Para tu visión clínica, Santo Tomás es tu mejor opción. 50% descuento en consulta de oftalmología, crédito y facilidad de pago en cirugía. Citas al 9934-564502, 9933-541078 o en Aquiles Cerdán 646, Colonia Rovirosa, cédula de especialidad 26016. Bueno, y a partir de hoy lunes y hasta el 6 de abril, el IEPC realizará el reclutamiento de supervisores y capacitadores electorales para la jornada del 2 de junio. También el Consejo Electoral aprobó por unanimidad la convocatoria y el programa de reclutamiento. Escuchamos al consejero Hernán González Sala. En múltiples ocasiones hemos mencionado que las elecciones se hacen entre todas y todos, y es aquí donde acudimos a ustedes para que se registren en este proceso de selección y designación de supervisores, supervisoras y personas capacitadoras, asistentes electorales, para poder realizar esta actividad titánica que es la jornada electoral. Prácticamente en estas personas vamos a depositar la confianza para que podamos operar de manera adecuada el 2 de junio, que es el día principal donde se materializan los trabajos que se vienen realizando desde hace mucho tiempo. Invito a que conozcan la convocatoria del 18 de marzo a partir del día de mañana hasta el 6 de abril. Como segundo punto del orden del día, los consejeros aprobaron por unanimidad el proyecto especial sancionador 03 del 24, por el que se declaró la inexistencia de la vulneración al principio de interés superior de la niñez en propaganda electoral atribuida al Partido Acción Nacional. Y algo pasó ayer con la página que puso nerviosos a algunos. Y el órgano electoral, el IEPCT, informó que debido a los trabajos de rediseño y actualización, el portal oficial se encuentra fuera de servicio. La consejera presidenta del organismo, Elizabeth Nava Gutiérrez, explicó que la página va a permanecer inactiva a más tardar hasta mañana martes. Asimismo, descartó que pudiera tratarse de un hackeo de la plataforma digital del IEPCT o bien de alguna falla en el sistema de la página. Estamos en una etapa de rediseño y carga de la actualización de la página. Entonces, Sistemas bajó temporalmente para el servicio exterior el tema de la página. No obstante, mañana pasado va a quedar otra vez habilitada para que la gente pueda empezar a consultar. Cabe aclarar que todos los servicios informáticos que están respaldados en el sistema se encuentran aquí respaldados y nosotros los usuarios internos tenemos acceso. Es decir, el CIE y toda esta cuestión se sigue trabajando normal. Suspensión programada. Así es. Por los nuevos programas y convocatorias que vamos a estar sacando y el rediseño de la página. Son las 9 de la mañana, ya con 7 minutos. Hospital Médica Tabasco, Laboratorio de Patología, Citología, Papanicolaou, Rayos X y Cirugía General. En marzo, 50% descuento en estudios de rayos X, ultrasonido simple, somastografía. Citas al 9933-1561-73 y 9934-1381-28. Hospital Médica Tabasco, Paseo Tabasco 808, entre el Parque Los Guacamayos y la Catedral. Médico responsable, doctor Ángel Chávez, cédula profesional 533-0146 UJAT, por la calidad de la salud. El señor obispo, don Gerardo de Jesús Rojas, llamó a los candidatos a conducirse con respeto y comunidad durante las campañas electorales que iniciaron el sábado. Expuso que los aspirantes deben hacer proselitismo con propuestas y no descalificaciones. Parte del mensaje de la Escritura del Evangelio de este domingo es la comunión, la comunidad. Así aparece. Unos griegos querían ver a Jesús, pero no se lo dicen directamente, se lo dicen a Felipe, y Felipe se lo dice a Andrés, y ellos van con Cristo Jesús. Para poder comunicarnos con Cristo necesitamos la comunidad, el vivir unidos bajo un mismo corazón y una misma intención. Si queremos que nuestro pueblo, si queremos que la ciudadanía marche bien como Dios quiere, necesitamos estar unidos. Y si hay descalificación, y si hay momentos difíciles y momentos duros, y se rompe la comunión, entonces no caminaremos juntos. Yo creo que es un llamado a la vida comunitaria, a la vida de respeto, y sobre todo a la vida de verdad, a la vida de comunión. Son las 9:08.
Y la consejera presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez, dijo no compartir la visión del PRI respecto a la inseguridad en la entidad. En días pasados, el partido tricolor acusó que por el clima de la inseguridad y violencia, así como las amenazas e intimidaciones, sus aspirantes a candidatos para las alcaldías de Balancán y Huimanguillo, así como en diputaciones locales, habrían decidido no participar en la contienda electoral. Al respecto, la consejera presidenta insistió que existen condiciones en la entidad para el desarrollo del proceso electoral. Nosotros, bueno, en lo particular una servidora no comparte la visión porque hay otros partidos que postularon justamente candidaturas en estos municipios. No compartimos esto y en caso de que el partido considerara que hubiera algún tema de inseguridad, lo ideal o lo idóneo es que acuda a las instituciones de seguridad pública a pedir el acompañamiento. El IEPCT en este momento no es responsable de la seguridad de los candidatos y lo seremos más adelante porque el protocolo de actuación del instituto lo que establece es que si algún candidato, y debo precisar que candidatos son, una vez que son aprobados, solicita el tema de protección, se canaliza con Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, Secretaría de Seguridad Pública es la encargada de brindar esta protección y acompañamiento a todas las candidaturas que así lo soliciten. En cuanto al número de candidatos que han solicitado el acompañamiento de elementos de seguridad para realizar sus recorridos por el estado, esto manifestó la funcionaria. Como el día 15 empezamos esta aprobación de candidaturas, hasta este momento oficialmente por candidatos no hemos tenido ninguna solicitud. No así, habían algunas personas presentado, pero no está su estatus de candidato, que es lo que nos otorga a nosotros la facultad o la posibilidad de poderlo remitir a Secretaría de Seguridad Pública. ¿Este trámite se dará seguimiento entonces? Así es, nosotros estaremos informando cuántas personas han solicitado este tema y también estaremos monitoreando con Secretaría de Seguridad Pública qué tratamiento se le ha dado a estas solicitudes. ¿Cuántas personas tenían? Aproximadamente 2 personas. Preferiría, toda vez que, insisto, se presentó una etapa distinta a la permitida, no comentarlo hasta que como candidatos como tal lo puedan volver a presentar. Son las 9:00 a.m. ya con 11 minutos. Vamos a ir a otra pausa y más información aquí en el periódico.
Son las 9 de la mañana, ya con 15 minutos. Vamos a seguir con la información. Adelante, Candelario. Y es el dirigente nacional perredista Jesús Zambrano Grijalva expresó que la disputa por el poder es real en Tabasco y que le van a ganar a Morena el 2 de junio. En un video grabado en el aeropuerto de Villahermosa antes de regresar a la Ciudad de México, el líder del partido amarillo calificó como intenso y magnífico el arranque de campaña de los candidatos de su partido aquí en Tabasco. Con una participación enorme de la gente está harta de lo que está pasando aquí y en el país. Y hay que decir, queda claro que aquí la disputa por el poder es real en Tabasco y que les vamos a ganar. Y desde aquí vamos a ayudar también a ganar a Xóchitl para que sea la próxima presidenta de México. El PRD va a salir adelante. Zambrano Grijalva indicó que el PRD se está fortaleciendo en la entidad. Son las 9:17 y el dirigente estatal del PT, Martín Palacios, confió en que su partido logrará el registro en las elecciones del 2 de junio. Ayer en un hotel de Tabasco 2000, el PT presentó a sus candidatos a senadores, diputaciones federales, diputaciones locales y presidencias municipales que aparecerán en las boletas. Palacios Calderón refirió que si bien son aliados de Morena para la presidencia y la gubernatura, el PT aspira a ganar en 7 municipios. Confiamos en que nos va a ir muy bien, estamos en el proyecto de la 4T, estamos en la construcción Morena, Verde y PT para poder ir juntos en este proyecto. Yo creo que sí nos va a ir muy bien y vamos a entrar en los derechos que nos corresponden una vez que cumplamos también nosotros. ¿Cuántas alcaldías y distritos locales creen ustedes que tienen posibilidad? Posibilidad de que por lo menos 7 presidencias municipales se la lleve la 4T. ¿De qué municipio? Tenosique, Zapata, Balancán, Acajuca, Tiapa, Jalapa, ¿sí? Y probablemente nos llevemos a Cotalpa. Son las 9:18. El petista expuso que en las campañas no descalificarán a los candidatos de Morena ni de otros partidos, sino que van a enfocarse en propuestas. Rechazó haberse agandallado la candidatura como diputado local plurinominal, pues aparece en la primera posición de la lista. Afirmó que esa fue decisión de su partido a nivel país. 9:18. Y el candidato petista al Senado, Juan Carlos Ortiz Zelaya, señaló que antes de la elección del 2 de junio, el PRI Tabasco ya está perdiendo su registro como partido político local. Lo anterior luego de que el tricolor no postulara a candidatos para la presidencia municipal de Balancán y Huimanguillo, así como en los distritos locales 6, 11 y 14 por supuestas amenazas e intimidación a sus aspirantes. Durante la presentación de todos los candidatos petistas, Ortiz Zelaya destacó que fueron uno de los partidos que logró registrar abanderados en todos los cargos en disputa, por lo que pidió que no minimicen al PT. Hablando de lo que queda de la oposición aquí en el estado, todavía ayer uno de los partidos antagónicos está reportando que pues no puede tener candidaturas por la delincuencia. Está, antes de empezar la competencia, perdiendo su registro. Nosotros somos el ejército. Nos minimizan, piensan que somos chicos, que ustedes están viendo quiénes somos. Y con todo respeto de ellos, nosotros estamos registrados y ellos, desgraciadamente, antes de ir a competencia, perderán su registro. Un partido menos en competencia. Hay que lograr. ¡Aplausos! Por su parte, el líder estatal del PT, Martín Palacios, reconoció al equipo jurídico de su partido porque lograron ser el tercer instituto político en cumplir con todos los requisitos en el registro de sus candidaturas. Compañeras, compañeros, sintámonos orgullosos porque somos el tercer partido político que cumplimos con todo. Estamos en ese nivel de 3, con la posibilidad de que algunos desaparezcan. No digo nombres, no digo nombres. Lo único que tengo que hacer yo es a ocuparme de mi casa y de la ajena que se ocupe en otro. ¿Estamos de acuerdo? Son las 9:20. Y el señor obispo, don Gerardo de Jesús, recordó que por ley la iglesia no puede hacer pronunciamientos en misas a favor o en contra de candidatos.
expuso que no era necesario que la abanderada de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, exhortara desde el Estado a los líderes religiosos a evitar meterse en el proceso electoral. El señor obispo indicó que la diócesis conoce la ley, no obstante expuso que la Eucaristía no se utiliza para eso. No es necesario que lo diga alguien aparte de la ley. Está estipulado que no se debe hacer, pero por otro lado, la Eucaristía no es para eso. La Eucaristía es para proclamar el Evangelio, para catequizar al pueblo, para orientarlo hacia Cristo Jesús. Y si dentro de esa orientación está también la vida social, se dice, pero no con partidos o para partidos, no para personas, sino la conciencia. Creo que está bien estipulado y hasta donde sé, lo hemos respetado. No es necesario que alguien diga otra cosa distinta a lo que está en la ley. Y las 99 notarías públicas que hay en Tabasco se encuentran listas para coadyuvar en el proceso electoral, dando fe de las incidencias que se pudieran presentar durante la jornada. Esto aseveró el presidente del Colegio de Notarios, Miguel Cachón Álvarez. Señaló que el día 2 de junio los notarios estarán a disposición de los ciudadanos, candidatos y partidos que lo requieran para dar fe de alguna situación que pudiera estar poniendo en riesgo la equidad, legalidad y certeza de la jornada electiva. Ley va a participar abriendo las notarías el día de la jornada electoral para auxiliar a cualquier militante, a cualquier integrante de casilla, a cualquier ciudadano para dar fe de alguna irregularidad. En eso va a participar el Colegio de Notarios el día de la jornada electoral. ¿Cuántas notarías están vigentes actualmente en Tabasco? 99. O sea, todas deben estar abiertas. Todas tienen que estar abiertas. ¿Y cómo ve el proceso electoral, el presidente? Ya, yo no me he puesto a checar el proceso, puesto que estamos inmersos en la fusión notarial. Destacó que por ley los notarios en el estado tienen que estar disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día de la jornada electoral, para poder ser fedatarios de todas las incidencias. Ya son las 9:23 minutos. Prepárate para desafiar. Prepárate para desafiar tus límites y alcanzar tus sueños. El Tecnológico Nacional de México Campus Centra es la plataforma hacia tu futuro. Ingenierías ferroviaria en pesquerías química ambiental. Comunícate al 913-109-0945. Facebook Tech NM Campus Centra. La familia Almeida López avisa a familiares y amigos de Jesús Almeida Sánchez, que falleció hoy a las 6:30 de la mañana. Lo están velando en la ranchería El Río de Jalpa, la hora del sepelio. En Noticias en Flash, Cristino Sánchez Flores dice que ayer a las 6:30 de la mañana vio a la persona que reportaron como extraviada de la colonia El Espejo, que pues iba por Felipe Carrillo Puerto a la altura del 224 hacia Periférico Carrizal. Pide a los familiares que lo busquen por esa zona. Pues gracias a Cristino, nada más que fue ayer esto, ¿no? Ayer y muy temprano. Lo que han dicho hoy los familiares es que pues lo retengan, ¿verdad? Y que pueden hablar aquí a telereportaje si fuera el caso, ¿no? Y yo espero y asumo que están escuchando también el programa y ahí pudiera hacerse el enlace. Gracias a Cristino. Ángela María Díaz Osorio trata de localizar un folder rosa con documentos a su nombre que extravió el viernes. Informes al 99-32-31-8303. Javier Jerónimo McDonald reporta a SAS y al ayuntamiento que no hay agua en la ranchería La Cruz del Bajío Centro desde hace 12 días. Pide que le restablezcan pronto el servicio porque ya no soportan, dice, estar sin agua con estos calorones. Robert Sánchez de la Cruz hace llamado a la autoridad que corresponda y al vecino de la calle Francisco y Madero de la colonia Zapote de Villa Cuixapotlán, que recolecta basura de la calle y dice que esa las deja o los amontona en el patio que se colinda con su propiedad, para que la quite del lugar, ya que desprende muy mal olor. Su esposa está enferma, es un foco de infección. Pide a la autoridad que tome cartas en el asunto. María Isabel Isidro Jiménez pregunta a la Secretaría de Salud qué pasó con su escrito que les hizo llegar el 26 de febrero, donde reportó que no hay reactivos en los hospitales. Comenta que a la fecha no han hecho nada. Luciano Gómez Paz, persona con discapacidad, solicita a personas de buen corazón lo apoyen con el medicamento Pulmonarón, ámpulas de 20 ampolletas, y pregunta a Bienestar qué pasó con su pensión, porque tiene más de 4 años que le dieron la tarjeta, pero que no le activaron y solo lo han venido, dice, engañando y no le han solucionado esta problemática. Me dice acá Santiago Hernández Córdoba que llama al chofer del taxi amarillo 1477, Ricardo Méndez,
del fraccionamiento Las Rosas que se presenten en casa de Lupita en la colonia Nueva Villahermosa por el asunto pendiente. Marcelo García Pérez hace llamado a Dora María García Pérez que se comunique a 99-33-30-46-63. Su familia está preocupada por ella. Perla León Rodríguez felicita a su mamá. Elda Rodríguez García cumple 71 años. Escucha en Mérida, Yucatán. Un saludo hasta Mérida, tan bella. Sus papás, Angélica Hipólito Pérez y Abel Carrasco Hernández, felicitan al niño Ángel Omar Carrasco Hipólito porque hoy está cumpliendo 9 años. Le desean bendiciones. Escuchen a Ranchería Medellín y Pigua Centro. También Marisol Zúñiga le envía saludos a la familia Hernández Ramón, a Gaby, Iracema, Emilia y Max, que están escuchando aquí en la ciudad de Villahermosa. También envío un saludo a mi buena amiga Marisol Zúñiga. Ya está, Reforma Chiapas. Un saludo para ella. María Yergo Rodríguez dice que un taxi blanco le prestó el servicio de la colonia Miguel Hidalgo a Constitución por el mercado Pino Suárez. Se le olvidó un carrito de mandados, me dice. Pide al chofer se la devuelva, que el chofer va escuchándote la reportaje. Bueno, pues atención, amigo taxista, ahí le buscan el 99-32-36-71-56. No me aporta número, pero es quien llevó de la Miguel Hidalgo a Constitución por el mercado Pino Suárez a una señora. Se llama María Yergo, se le olvidó un carrito de mandados ahí en la unidad. Esas cosas pasan. La familia Domínguez Carrera, Asunción Soberanes García, Susana Cabrales, Silvia y Guadalupe Jiménez, Miguel Portugal Morales. Ellos felicitan a Jorge Bracamonte, que me dicen está cumpliendo años. Que la pase bien también. Nueva pausa. Reportaje. Son las 9 de la mañana, ya con 30 minutos, 9:30.
Al señalar que sería un peligroso precedente, la CNDH apuntó que se le pretende censurar tras la emisión de su informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia. Lo anterior al indicar que ha recibido requerimientos del INE y del Tribunal Electoral Federal derivados de dos denuncias del PAN, quien acusa que con el informe la CNDH se está entrometiendo en el proceso electoral. A través de un comunicado lamentó que estas acciones y quienes promueven estas denuncias, lejos de aprovechar este instrumento para mejorar sus discursos y sus prácticas, intenten eliminar a la CNDH del escenario, lo cual ocasiona dejar al pueblo sin uno de sus instrumentos de defensa más evidentes ante el peligro que se cierne sobre los ciudadanos y que en el ejercicio de sus derechos políticos electorales no cuenten con la información suficiente y queden a merced de esas campañas negras. Aseguró además que no busca en lo más mínimo influir en las decisiones de las autoridades electorales, mucho menos orientar el voto como se ha señalado de manera tendenciosa. Finalmente, el organismo de derechos humanos subrayó que la emisión de estos informes se da en apego a su misión constitucional de promover, proteger y defender los derechos, entre ellos los políticos electorales, que se desprende de las funciones que le otorga la Constitución y la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Faltan 29 para las 10 y el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ordenó a la Cámara de Diputados transparentar el listado de reformas aprobadas de 2010 al 24 en materia de violencia de género. Y bueno, pues precisando nombre, fecha de aprobación y el objeto de la reforma. Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Norma del Río Venegas señaló que las personas, y en particular las mujeres, tienen un interés legítimo por conocer cuáles son las leyes con las que cuenta el país en ese tema. Lo anterior, luego del recurso de revisión promovido por una ciudadana debido a que la Cámara de Diputados no cumplió a cabalidad con la entrega de la información solicitada vía solicitud de transparencia. Determinamos que la Cámara de Diputados no realizó las gestiones necesarias ni orientó como debe de ser al solicitante para encontrar la legislación en la materia, pues sobre todo las mujeres en particular tienen un interés legítimo de conocer cuáles son las normas, las leyes de la materia con las que se cuenta en este país en temas de violencia política. La agenda que protege a las mujeres no se puede seguir postergando. Algunos ejemplos de reformas en espera de ser votadas son establecer parámetros para la sanción de violencia institucional, paridad de género en el servicio exterior, disminución de la brecha salarial, ambiente laboral libre de acoso, hostigamiento laboral y sexual en los centros de trabajo. Las mujeres necesitan conocer las leyes en la materia para poder defender sus derechos. Sostuvo que la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer dejó en claro que los esfuerzos para promover la participación activa de las mujeres en política y la toma de decisiones no se puede pausar. 27 para las 10. Doctor, soy Gordillo Ramos. Detección, tratamiento y control permanente de los pacientes diabéticos que no pueden controlar su azúcar. Experiencia el procedimiento quirúrgico en las lesiones del pie diabético y control de la presión arterial alta para evitar el riesgo cardiovascular. Doctor Eliseo Gordillo, en Callejón Puerto Escondido 705, en el centro de Villahermosa, cerca del Parque Juárez. Teléfono 9933-128770. Celular 9931-776768. Doctor Eliseo Gordillo Ramos, por la calidad de la salud. Cédula profesional 470668. Telereportaje informa. Las policíacas. No pierdas detalle. Y ayer domingo, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, designó a Jesús Castro Gutiérrez como nueva encargada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esto se da tras la renuncia del secretario general de Gobierno, Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Ronaldo Solano Rivera, por el asesinato del estudiante de Ayotzinapa a manos de la Policía Estatal. Castro Gutiérrez ha ocupado los cargos de directora general de Desarrollo Humano, jefa de la Unidad de Asesoría Políticas y Alertamiento, así como titular del órgano interno de control.
La renuncia de los funcionarios fue una exigencia hecha por la madre del estudiante y sus compañeros tras los señalamientos iniciales de las autoridades que apuntaban que el joven asesinado habría disparado un arma y estaba drogado, lo cual posteriormente se demostró que era falso. Este jueves se desarrolló en el puerto de Acapulco la audiencia de vinculación a proceso de dos policías estatales que participaron en el asesinato del joven. El presunto autor material del asesinato de Yankee Cotán ha sido identificado como el policía estatal David N., a quien el presidente López Obrador llamó a entregarse durante su conferencia matutina del miércoles pasado. Faltan 25 minutos para las 10 de la mañana y sobre el caso Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán, lo era hasta la fecha, ya ha pasado pues un buen rato. Lo detuvieron el 15 de septiembre del 23. No hay información pública que indique si Guzmán López cooperará con las autoridades estadounidenses para ayudar a detener a otros líderes del narcotráfico. Sin embargo, la cooperación entre México y Estados Unidos en este caso ha sido destacada, incluyendo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, es lo que se ha reportado en últimas horas. Y el diputado Juan Carlos Natale López propuso reformar el artículo 201 del Código Penal Federal a fin de establecer que comete el delito de corrupción de menores quien obligue, induzca, facilite, manipule o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad a formar parte de una asociación delictuosa a través del reclutamiento forzado o voluntario. La iniciativa enviada a la Comisión de Justicia para dictamen refiere que el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte del crimen organizado es una realidad que afecta a México, ya que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre el año 2000 y 2019, más de 31,000 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por grupos criminales en nuestro país. Esta práctica viola los derechos humanos de la niñez y adolescencia, ya que los expone a la violencia, al abuso y a la explotación, señala el documento. Subraya que las principales causas del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes son complejas y variadas. No obstante, se pueden identificar algunos factores que contribuyen a esta práctica, como la pobreza y la desigualdad, factores que los hacen más vulnerables a la manipulación y a la explotación. Destaca que los grupos criminales aprovechan la vulnerabilidad de los menores para reclutarlos, prometiéndoles una oportunidad para mejorar su vida. Faltan 23 para las 10 y hablando de pues este tipo de situaciones, fíjese, dos hombres muertos dejó un ataque armado en una fiesta de 15 años en Cancún, Quintana Roo. La celebración inició el sábado por la noche y los hechos violentos por la madrugada. Supuestamente antes del ataque los perpetradores intentaron ingresar a la fiesta, pero se les impidió el paso, así que irrumpieron con armas y abrieron fuego contra los presentes. En el lugar quedaron sin vida dos hombres, uno de ellos identificado como hijo del propietario de una empresa de ambulancias. Se desconoce si los agresores eran conocidos de los invitados y si el rechazo a su entrada fue la causa del crimen. 22 para las 10. Y el narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma obtuvo un amparo para reponer el proceso en su contra por el homicidio del subdirector del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en diciembre del año 2000. De acuerdo con Milenio, el juez tercero de distrito con residencia en Jalisco le otorgó el recurso que deja sin efecto el auto de formal prisión que se le dictó por su probable responsabilidad en el crimen. La determinación se dio a conocer el viernes 15 de marzo y en esta se ordenó reponer el procedimiento en el proceso que se le inició en el fuero común ante el juzgado segundo de lo penal del primer partido judicial jalisciense. En la sentencia, el juez Conrado Alcalá Romo mencionó que el juez local deberá permitir el desahogo de pruebas testimoniales que ofreció el antiguo líder del cártel de Sinaloa y que no fueron tomados en cuenta, y se deberá interrogar a diversos testigos. La Fiscalía General de la República, a petición de la Fiscalía de Jalisco, interpuso un recurso de revisión al amparo, por lo que la resolución a favor del sinaloense aún no está firme. El recurso sería turnado a un tribunal colegiado de Jalisco y cuando se admite a trámite, el tribunal de Alzada podría tardar cerca de 3 meses en estudiar el caso y resolver si confirma, modifica o revoca esta sentencia. Es de mencionar que este proceso por homicidio es el único que mantiene en prisión al compadre de Joaquín El Chapo Guzmán tras su detención en el año de 1990.
1995. Disfruta con tus amigos y seres queridos los deliciosos postres que la Casita Azul tiene para ti. Pasteles, pies, carnes frías, galletas y mucho más. Que podrás encontrar en sus 8 sucursales en Villahermosa, Cárdenas, Cunduacana, Cajuca, Macuspana, Teapa, Paraíso y Comalcalco. La Casita Azul, la mejor pastelería de la región. Y la Embajada de Rusia en México reportó que la ciudadana rusa que fue secuestrada el sábado en Reynosa, Tamaulipas, ya fue liberada. Explicó que la liberación de la joven de 23 años, de nombre María, se dio sin pagar el rescate solicitado por los secuestradores. La extranjera se encontraba en la comisaría de Reynosa, Tamaulipas. El sábado, la embajada de Rusia informó que una ciudadana de su país fue secuestrada mientras viajaba de Monterrey a Reynosa con sus amigos. Medios rusos publicaron que su esposo, Alexei, se mantenía en comunicación durante el viaje hasta que ella dejó de responderle. El mismo día recibió la solicitud de $1,500 a través de un mensaje de teléfono móvil a cambio de la liberación de su pareja. Tras un operativo de la unidad antisecuestro, se logró localizar a la mujer. La embajada agradeció a la policía, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y otras autoridades su colaboración en la liberación de la mujer. Faltan 20 para las 10. Inicia la primavera con Chelifón, el mejor paquete de telefonía. Cámbiate con tu mismo número a solo $95. Obtén 20 gigas de internet por 30 días. Además, te regalarán el chip. Búscalos en Plaza Bougainville y el Parque Juárez a partir de las 9 de la mañana o llámalos al 99-36-00-0170. Bueno, y ahora hablamos de los accidentes. Dos jovencitas que viajaban en una motocicleta por el libramiento a Dos Bocas, Paraíso, fueron atropelladas por una unidad particular causándole la muerte a una de ellas. De acuerdo a los reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la colonia Limón de Paraíso. Paola N. falleció en el momento del accidente, mientras que Lucy N. fue trasladada con diagnóstico grave a un hospital en Villahermosa. Los responsables, que iban a bordo de un vehículo Aveo color blanco con placas de circulación WNM 679B de Tabasco, dejaron la unidad abandonada y se dieron a la fuga. Y el comediante acapulqueño Javier Carranza, conocido como El Costeño, tuvo un accidente el domingo por la madrugada mientras regresaba de una presentación en la Feria de San José, en Hidalgo. Los hechos sobre la carretera México-Tampico, en el estado de Hidalgo, donde se informó de la salida y volcadura de una camioneta que cayó al barranco. La unidad era conducida por el chofer del Costeño, quien perdió el control del vehículo en una curva, lo que propició la volcadura. Los tres ocupantes resultaron lesionados. Al lugar del accidente llegaron elementos de seguridad para auxiliar a la víctima, a las víctimas, tratándolas de brindar los primeros auxilios y llevarlas a la clínica más cercana. El Costeño dijo: gracias a Dios estamos vivos, lastimados, pero vivos. 17 para las 10. Y un fuerte incendio consumió parte de un salón de eventos en San Miguel de Allende, Guanajuato, y dejó 22 personas heridas. El siniestro ocurrió la noche del sábado en la Hacienda Los Arcángeles, donde se celebraba una boda. Según los primeros reportes, un cortocircuito provocó el fuego que rápidamente se extendió en los adornos colocados para la fiesta. Los cerca de 1,000 invitados vivieron momentos de terror, pues tuvieron que correr para alejarse de las llamas y ponerse a salvo. Mientras tanto, llamaron a los servicios de emergencia, se activaron los protocolos y llegaron bomberos para sofocar el fuego que ya había alcanzado la carpa principal colocada en el jardín, así como mesas, sillas y mantelería. La Cruz Roja Delegación San Miguel de Allende informó que atendió a 22 personas lesionadas por quemaduras y realizó el traslado de 5 de ellas a diferentes hospitales en estado de salud leve. En redes sociales se compartieron imágenes del siniestro de la carpa en llamas y decenas de personas huyendo en medio de gritos de desesperación. La dirección de la Hacienda Los Ángeles emitió un comunicado en el que aseguró que, pese al lamentable suceso, el recinto no sufrió daños mayores y que trabajaba para garantizar que esté completamente operativo lo antes posible. Es de mencionar que, según la prensa local, el incendio ocurrió durante la boda de una pareja conformada por Roberta y Alejandro, provenientes de Monterrey, Nuevo León.
Problemas de varices, úlceras, trombosis, pie diabético, enfermedades de la circulación. El doctor Isidro María Serino Soberano, angiólogo y cirujano vascular, egresado de la UJAT y posgraduado en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco. Cuenta con los adelantos en el tratamiento de enfermedades de venas y arterias y procedimientos quirúrgicos que permiten salvar la extremidad de los pacientes. Doctor Isidro María Serino Soberano, Paje Yergo 117, teléfono 9933-121479. Todo la de especialidad 3248-488. Por la calidad de la salud. Y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ayer por la mañana, un pasajero perdió la vida en la Terminal 2. Un mexicano que, pues, sufrió un paro cardíaco. Se dio a conocer que a las 5:37 de la mañana, el servicio médico del aeropuerto recibió una llamada de emergencia para, pues, alertar por un pasajero que había perdido la conciencia. Pese a la respuesta del personal médico, al llegar se percataron que no contaba ya con signos vitales, que su desvanecimiento se debió a un paro cardíaco. En su reporte, el aeropuerto agregó que, conforme a lo manifestado por sus familiares, el pasajero sufría una insuficiencia cardíaca. Se dio a conocer que agentes del Ministerio Público procedieron a efectuar las diligencias legales en la sala 73 de la Terminal 2. Hojaldras del Ángel, la delicia de las reuniones, te ofrece como siempre deliciosos hojaldras, pastelitos, bocadillos y bolovanes para tus fiestas, rezos y reuniones. Encuéntralos en Méndez, esquina con Madero, en el centro, Pastar Susaya, Zaragoza y Mina. Pedidos al 9933-14-6787. Cámara, acción, espectáculos, telereportaje. Los de Villa presentan nueva canción en el periódico del aire. Ahora que estoy arriba se preguntan quién es él.
Soy el chavalo que anda en blindadas, el que festeja toda la semana, y cuando toca entrar al cale lo hace muy bien. La agrupación tabasqueña Los de Villa están lanzando su nuevo tema llamado El Chavalo y lo presentan en telereportaje, donde además nos adelantan que próximamente también verá la luz de Tabasco Soy Nacido, una canción inédita. Acabamos de lanzar nuestro nuevo sencillo, se llama El Chavalo. Estamos muy emocionados porque pues a la gente le ha gustado mucho, es un corrido inédito del grupo de Los de Villa totalmente, y pues la verdad, gracias a Dios, ha tenido muy buena aceptación y pues bien avanzando. De hecho, tenemos una que está en puertas igual por salir, ya está grabada, se llama De Tabasco Soy Nacido, es una composición de un muchacho de Sinaloa, pero por obras del destino pues nos cayó a nosotros la rola y nos gustó bastante, es un amigo de nosotros y igual está muy buena, muy representativa de Tabasco. La agrupación se formó hace 2 años y del por qué inclinarse en el regional mexicano cuando en el estado son otros géneros los que predominan, esto nos dicen. Pues es muy aceptable este género, como dijera, ¿no? Mi compañero, es un género que está pegando en el país, ¿no? Y la gente le gusta y somos un grupo que trae repertorio, que viene con buena actitud. Más que nada tener esa energía de que el cliente quede satisfecho, que la gente le guste la música. Y pues les gusta el show más que nada, ¿no? Hacer el show de estar con la gente conviviendo. Les gusta eso, es lo que aceptan ellos. Aparte de escuchar la música, también nos gusta convivir con las personas, estar haciendo el rollo. ¿Por qué? Porque es lo que mueve, es lo que hace que se fluya la música, ¿no? Pero la gente lo acepta, le encanta mucho el género. José Miguel Vázquez, Jonathan Ortiz, Sergio Muñoz y Emiliano Mariscal son Los de Villa y ya le abrieron conciertos a Marca Registrada, Peso Pluma y Miranda, por lo que esperan seguir entrando en el gusto de los tabasqueños. Tuvimos la oportunidad, la fortuna de abrir, el primer concierto que abrimos fue Marca Registrada, que ahora viene, por cierto, igual al Palenque, y Peso Pluma. Después abrimos otro concierto de Peso Pluma solito, cuando ya Peso Pluma ya estaba ya bastante popular, y posterior en el Palenque fue que le abrimos a Miranda. Ahí estuvimos, tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, se nos dio y pues la aprovechamos al máximo. Para Telereportaje, Paola Telles. Desde Navolato vengo, dicen que nací en el Roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflí se para. Si le suelta el sombrero, ya verán cómo repara. ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! Paola Telles y sus descubrimientos. No, hombre, bien por ese talento. Adelante. Por sencillo que sea tu evento, taquiza, refrigerio, banquete, Grupo Barza, con gusto te sirve la tranquilidad de tu hogar. Grupo Barza, teléfono 9933-512274, periférico 210. Grupo Barza, tu empresa, una empresa precisa de considerar. Bueno, ya estamos en la recta final del periódico del aire, nada más que le doy a conocer también que Vladimir Putin se ha proclamado ganador de las elecciones presidenciales en Rusia, lo que extenderá su mandato 6 años, es decir, hasta el 2030. El Kremlin presumió el resultado con un apoyo ciudadano récord para el mandatario, que habría obtenido el 87.5% de los sufragios. De acuerdo a la Comisión Electoral Central de Rusia, la participación ciudadana fue de 73.33% y rozó el máximo histórico de unas elecciones presidenciales, que fue de 74.66% allá por el 1991. El segundo candidato más votado, y eso entre comillas, fue el comunista Nikolai Kharitonov, con 4% de los votos. Por eso le digo el segundo más votado, entre comillas. Si Putin tuvo 87.5 y el otro tuvo 4, no hombre, estuvo peleadísima, ¿no? Luego el representante del partido Gente Nueva, Vladislav Danapkov, con 3.86%. El último aspirante, el ultranacionalista Leonid Slotsky,
3% de las papeletas. 112 millones de electores estuvieron citados para estos comicios presidenciales, los octavos en la historia de Rusia, de los cuales casi 4,5 millones de personas votaron en un sistema utilizado por primera vez, el de línea, pues, en la elección presidencial. Putin tiene 71 años. Se convierte en el líder que más tiempo ha estado en el poder en Rusia desde el dictador soviético Joseph Stalin. Pues sería su quinto periodo de mandato desde su llegada al poder en el año 2000. Es la mayor victoria electoral pese a la guerra en Ucrania, las sanciones económicas occidentales y bajo acusaciones de represión a la oposición en los comicios. 5 para las 10. Sase y cabecera del maestro ofrece guayaberas, trajes de primera comunión y confirmación y mucho más. Aldama 625, centro de Villahermosa, teléfono 9933-126083. En Milísima encuentras el propóleo en extracto bucofaríngeo, jarabe e inhalables, antiséptico, antibacteriano, antiviral, analgésico, antiinflamatorio y cicatrizante. El propóleo es un antiviral natural. Pídelo al 9933-158501 o al 9935-917162 o en José Méndez García 226, Colonia Reforma, por el reloj de las tres caras. Construye tu casa en el mejor lugar, Quintas Campestre María Magdalena, lotes de 10x20, 800 pesos el metro cuadrado. Aparta con el 10%, ubicados en Paseo Real de la Victoria Centro. Informes al 9931-650217. Bueno, Ignacio Valencia Salvador felicita a Jorge Bracamonte por su cumpleaños. Lo mismo Jorge Luis Ortiz, Jesús Manuel Carrasco Suárez, Lidia Méndez Sasso y Martina Jerónimo Oliva. María del Carmen Gutiérrez Sánchez hace llamado a SAS porque en la ranchería La Palma no tienen agua desde hace 4 días. Dice que no tienen ni una gota de reserva. Pide atiendan su llamado. Jorge Ortiz Castro dice que la unidad 003 de la Secretaría de Movilidad anda extorsionando a los transportistas. Se supone que es día festivo y no deberían trabajar, pero dice cómo se trata de cascarearlos. Les conviene más salir. Pide a la Secretaría de Movilidad intervenga. Jorge Alberto Contreras García hace llamado al área de limpia del Ayuntamiento de Centro porque en la colonia Indeco, cuarta etapa, el camión recolector de la basura que está encargado de esta ruta no pasa los lunes, sean festivos o no, pero en caso de ser festivo debería de pasar el día martes y tampoco lo hace, haciendo que se acumule demasiada basura. Pide atiendan su llamado. La información deportiva. La información deportiva. En telereportaje. Primero lo primero, o sea, los Olmecas de Tabasco. Iniciaron con victoria los juegos de pretemporada al vencer 6-4 una selección allá en Aguadulce, Veracruz, una selección veracruzana. Los comandados por Pedro Merece agenciaron el primer encuentro de varios que van a tener en esta etapa de exhibición previo al arranque de la temporada. Bueno, pues iban empatados 4-4. Y en la séptima, el novato Jorge López dio hit. Y además, con batazo de Manuel Barradas, aseguraron el triunfo. El californiano Henry Omaña abrió el juego por los cabezones. 3 entradas, 1 carrera. Fue relevado por Javier Ciapara en 1 2/3. Una entrada, 2/3. Le hicieron 2 carreras. También picharon Alfredo Ruiz, Alan Valdés, este joven sonorense, creo que es, ¿no? Tu paisano, que es bueno, ya lo vimos el año pasado debutar. Ojalá que tenga más oportunidades este año. Y el Chilín Márquez se llevó la victoria. Y el mexicano Edson Álvarez se perderá 2 partidos con el West Ham al estar suspendido por acumulación de tarjetas en la Premier League. Álvarez recibió este fin de semana su 10ª tarjeta amarilla, por lo que tendrá que cumplir una sanción de 2 partidos sin ver acción. En total serán 3 partidos en los que no participará el mexicano debido a que se debe reportar de inmediato con la selección mexicana para disputar el Final Four de la CONCACAF Nations League. Juega duro Edson, por eso lo amonestan, ¿verdad? Pero está bien valorado ya, más que tendrá que cuidar eso para poder seguir creciendo. Bueno, es que en Inglaterra se juega un fútbol muy vertical, muy fuerte, de mucha cuestión física, y bueno, pues también
¿no? Tiene que imponerse como buen defensa, ¿no? Rayos de Monterrey, Atlético San Luis y Toluca ganaron el domingo en el cierre de la jornada 12 de la Liga MX. Los resultados completos: Querétaro derrotó a Juárez 1-0, Tijuana y Santos empataron a 2, Cruz Azul cayó ante el Necaxa 2-1, Mazatlán es goleado por Tigres 5-1, Puebla cae ante León 2-1, Guadalajara y América no se hicieron daño, Monterrey 2-1 al Atlas, San Luis 2-1 al Pachuca y Pumas cayó ante el Toluca 3-0. Bueno, y mientras tanto en Argentina, el partido entre Estudiantes y Boca Juniors fue suspendido tras la convulsión de un futbolista. Mientras tanto, otro de 13 años, pero en Brasil, perdió la vida, y esto por una bala perdida, Pues claro que no es una cuestión sencilla de digerir, de 13 años, fíjate, un niño, digo yo. Dalex Sampaio, jugador del Sport brasileño, fue alcanzado por una bala perdida tras un enfrentamiento entre policías y unos sospechosos por robar un vehículo en un barrio. Así que, caray, estuvo en el momento inoportuno, en el lugar inoportuno, en el momento inoportuno, ¿no? Pues 13 años, imagínate. Ahí vemos, por cierto, al pequeñín, desafortunadamente. En el fútbol internacional también, jugadores del Fenerbahçe se hicieron de golpes con aficionados que invadieron la cancha tras ganar el partido al Trabzonspor, ambos equipos de Turquía. Pues ahí vemos también las imágenes. Nada bueno terminó en eso. Si querían golpes, le hubieran hablado al Canelo. Sí, así es, que mandó un mensaje de apoyo al exboxeador Roberto Manos de Piedra Durán, debido a que este se encuentra hospitalizado por una afección cardíaca. A través de sus redes sociales, el tapatío lanzó un mensaje de apoyo para el expugilista después de que se confirmara que se encuentra atendido por médico. Roberto, le mando toda mi buena vibra, ánimo y mucho ánimo. Usted puede, le dijo el Canelo. Y Genoveva Jalagat y Diego Armando Juárez ganaron la carrera atlética Benemérito de las Américas que organiza la UJAT en la edición de este año. Como ya es costumbre, este domingo se realizó la carrera atlética de la UJAT, que inició desde el Parque Central de Macultepec y terminó en el Deportivo de la Universidad. En la libre femenil fue Genoveva Jalagat quien ocupó el primer lugar al llegar en un tiempo de 1:35. En segundo puesto fue para Sonio Marisol Loyola. Por su parte, en la libre varonil, Diego Armando Juárez se agenció el primer sitio al parar el cronómetro con un tiempo de 1:16, seguido de Omar Alejandro Chávez, y el tercer lugar fue para Luis Fernando Herrera. El equipo mexicano de gimnasia rítmica inició participación en la Copa Afrodita, la cual se desarrolla en Atenas, Grecia, con 3 medallas conseguidas. Bueno, pues ya enseguida viene la programación de BT con aroma de mujer, el doctor Carlos González Maza, hablando de las enfermedades reumáticas de la juventud. A las 11:30, Leonas Despiertas con Irma Yolanda, claro, infaltable también aquí en la programación. A la 1:00 p.m, le esperamos en Noticias en Flash. A las 4:00, A Fondo con Chuy Sevilla, no se lo pierda. Hasta mañana, Dios mediante, a las 7:00, en que trataremos de presentar la edición 23.919 de Telereportaje, con personajes de la vida real, con sus alegrías, con sus tristezas y a veces con sus grandes tragedias. Excelente jornada. Que la suerte, que la vida y que la salud sea.